e aí ¿Qué tal amigas y amigos como están bienvenidos a un nuevo directo acá en el canal del crimen cuéntame si se escucha bien por favor creo que sí creo que estamos bien hola 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 Daniela Vado GZ Silvia Pini Juan Pablo <coughs> Raúl Centeno el Joker Alejandro Ateo hereje hola Dad ¿Cómo estás? Brandon Díaz, Casasola, Loto Fagia, Patricia Díaz Daniel Monte, ¿cómo estás? Marilyn Cruz, Yoru Cruz, Alexander, Deni, Dani Cuenca, perdón, Sebastián Vergara, Lili Perea, Yael Giles, Brigitte eh, Tamaroni, Francisco Reyes, Rosario Monroy, Trópico de Capricornio, ¿cómo estás? Daniel Cabedo, ¿cómo están amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo directo. ¿Cómo han estado? Bien, yo decidí hacer... El directo el día de hoy, porque tengo varias cosas que hacer este fin de semana y se me iba a complicar. Así que les voy a ir contando poco a poco las cosas que, eh, que se vienen para el fin de semana y también para el día lunes. ya Hola, eh, Owiro, creo que es. No, Okiro Figueroa, que no alcanzo a ver bien. gabi Mato, ja, eh, Javier Quesada, Lourdes Pérez, Edgy Promedio, Suel 420, amigo, ¿cómo estás? Tulapia, Sebastián Cuadra, ¿cómo estás? John Cubides, Ariel Bravo. Gracias por estar acá. Sí, hola, Guas. Mira, hoy día vamos a hablar de todo un poquito, pero vamos a ir actualizando también la información con respecto a lo de Garabito. Ya como bien ustedes saben, eh, Garabito falleció hace un par de semanas, hace como dos semanas aproximadamente. Y han estado saliendo un poquito de, de noticias al respecto y quiero que las conversemos el día de hoy. Y también vamos a ir, voy a ir tratando de responder las preguntas de todos ustedes, porque la semana pasada, como recuerdan, tuvimos un directo entrevistando a Francisco Ortega, escritor chileno, eh, investigador también de toda esta temática de lo paranormal y lo, lo, la temática ovni y todo eso. Entonces estuvimos más concentrados en eso. Pero a mí me gusta igual ir respondiendo la, las preguntas de ustedes, ¿cierto? Instinto Criminal, miembro durante siete meses, muchas gracias. Cuando quieras hablamos del caso Sancho Arrieta. Es que no he investigado del caso Sancho Arrieta. Tendría que echarle un ojo para ver de, de qué va. Pero lamentablemente no he tenido mucho tiempo porque estaba enfocado eh, básicamente en, lo, en los casos que tengo ya planificados. Y como se dice en buen chileno, me he tenido que poner las pilas eh, para poder eh, ir avanzando en, lo, en, la, en los guiones. Entonces tendría que echarle un ojito para ver si es que podemos conversar acerca de esa historia, pero yo por lo menos no, no estoy muy alto. O sea, no estoy nada al tanto de lo que ocurrió ahí. The Street Boy, muchas gracias por esos 20 pesos mexicanos. Hola, saludos, excelente video, muchas gracias a ti por el apoyo y por ese super chat Primer super chat eh, Blade, 50 pesos argentinos, muchas gracias. Me dice, hola Álvaro, ¿me podrías recomendar buenas películas de asesinos seriales? Hace poquito vi el Zodíaco y Perdita Durango. Desde ya, gracias. Blade, déjame, déjame pensar que, qué película te podría recomendar de este Asesino en serie. Hay una que a mí por, en particular es una de las que más me gusta, que es eh, Citizen X, que es justamente del asesino en serie de eh, eh, Andrei Chikatilo. Aunque no se centra tanto en Chikatilo en sí, sino más en la investigación y en los policías que estuvieron detrás de, de esa investigación. Eh, te demuestra más o menos cómo, cómo era la realidad de la gente en la ex Unión Soviética. Y eso fue lo que a mí me gustó, aunque echo de menos... Un, una película que esté más basada en la vida de Chicatilo en sí. ¿Ya? Eh, yo, hasta donde sé, hay una serie rusa que salió o ucraniana que salió hace un par de años que es de Chicatilo. Lamentablemente no está en español y no la he podido ver. Pero me parece que esa era buena. La Gumberta se acaba de ser miembro del canal. Muchas gracias por renovar, amiga. Un besito. Hola Luis González, ¿cómo estás? Melba Vallejo, mira, ahí está recomendando Melba Vallejos Monster. Sí, esa película es buenísima. Sobre la vida de Aileen Wurnos. Esa es una muy buena película. La, caracteri la caracter caracterización que hace eh, Charlie Terón como Aileen Wurnos es una de las mejores del cine, creo yo. Iris López, dos dólares, muchas gracias, amiga. Me encantan los directos en este horario. Muchas gracias por tu apoyo, amiga. Ya, antes de comenzar, vamos a ir esperando que se vaya sumando un poquito más de gente, ¿cierto? Eh, les quería pasar a recomendar un librito que tengo hace un tiempo atrás, que es El psicópata de Vicente Garrido. Este lo habíamos revisado, pero yo no lo tenía en mi poder. Y es uno de los primeros que escribió Vicente Garrido, que es buenísimo. Ya, este yo tuve la oportunidad de leerlo en PDF hace varios años atrás, y ahora lo tengo ya en físico. Así que este es un buen buen libro Dania S muchas gracias por hacerte miembro del canal un besito y un abrazo oye les quería contar además que además de estar escribiendo guiones y todo este tipo de cuestiones voy a eh, hacer una participación en dos canales este fin de semana y el lunes eh, Andrés Rodríguez muchas gracias por unirte nuevamente al canal Carlita, cómo estás, amiga? Cinco mil pesos chilenos, muchas gracias, Alvarito. Un gusto saludarte. Gracias por tu último video y cómo tendría que salir en un rato más. Mejor te mando un abrazo ahora. Saludos. amiga. Muchas gracias por estar siempre atenta, siempre pendiente del canal. Te mando un abrazo grande, de verdad. Muchas gracias. Mira por acá arriba, eh, Sadi Necrotitis dice que The Golden Globe también es una buena película de asesino en serie. Sí, ese es de un caso de un asesino. De un asesino que tocamos acá en el canal, ¿cierto? Eh, Mare Herrera, ¿cómo estás? Diana, muchas gracias por la suscripción. Ya, les comento qué es lo que se viene. El día... La próxima semana espero subir un, un nuevo video al canal. Pero mañana, mañana sábado, voy a estar como a eso de las 11 de la noche de Chile en el canal de Yo no salgo a la calle. Voy a estar con Rafita. Eh, para aquellos que no conocen el canal de Yo No Salgo a la Calle, se los recomiendo. Está acá en la descripción. Les voy a dejar el link por acá igual. Para que lo copien. Y me acompañen el día de mañana. A partir de las 23 horas. Vamos a estar con Rafa revisando. Ahí está. Ese es el canal de Rafa de Yo No Salgo a la Calle. Vamos a estar revisando la... láminas eh, de basuritas o de Garbage Pile Kids, o de la pandilla basura, como es conocida en, en Europa. Así que si nos quieren acompañar, vamos a estar desde las 11 de la noche hasta yo creo como las 3 de la mañana. Tenemos para largo, ahí nos vamos a reír harto, vamos a estar eh, haciendo una apreciación de estas láminas, ya que a mí por lo menos me gustan mucho. De hecho, les quería mostrar algo. No, después se los voy a mostrar. Después se los voy a mostrar que son unas láminas muy famosas, bueno, una colección de tarjetas que salió por ahí por los años 80 en Estados Unidos y que causó furor porque las la imágenes eran tan perturbadoras que a la gente no le gustó y los niños estaban fascinados con estas láminas. Yo cuando, cuando era un niño juntaba varias de estas y, y también me cambiaron, me cambiaron la vida. Así que ahí vamos a estar conversando un poquito de eso. Esto mañana sábado a las 23 horas de Chile. Y el día lunes voy a estar en otro directo en el canal de otro amigo que se llama eh, Coleccionistas Nostálgicos. Ya, acá está el link, acá lo acabo de dejar en el en el chat. Y en ese canal, el día lunes a las 21 horas, voy a estar con mi amigo Duster, que él es, eh, tiene un canal también de YouTube, y vamos a estar hablando de colecciones. Yo voy a mostrar algunos de mis libros algunas de de hecho tengo un, un par de cartas de asesinos en serie por ahí que también voy a mostrar en, la, en ese directo con doritos antiguos etcétera vamos a estar hablando de todo el mundo que de todo lo que tenga que ver con el coleccionismo y claro yo tengo colección de varias cosas así que si le quieren echar un ojo el lunes es el día ya ahí voy a estar en el canal como les digo de mi amigo Daster Cacaroto eh, Black cómo estás me dice, buenas, eh, amigo Álvaro, qué agrado volver a verte en directo. Está ausente porque ando de viaje en eh, mi luna de miel. Mira, así que te veo desde El Cairo. Oye, un abrazo grande, Cacaroto eh, black Espero que lo estés pasando súper, súper bien. Un abrazo para ti, tu pareja. que lo escucha de verdad, un abrazo grande. Pásalo súper. Eh, sí, lo va a pasar súper. ¿Quién más está por acá? Mira, Emma Marrón, 20 dólares, amiga. Un besito grande. Me dice, hola Alberto, un gusto estar acá en otro directo. No, gracias a ti Emma por todo el apoyo durante todo este tiempo. De verdad, súper, súper agradecido. Un besito y, y gracias, de verdad, gracias gema Así que eso amigos, eh, les comento que Daster, eh, bueno, el primer canal, que es el, el, el de Rafa, que es el, en el que voy a estar mañana, mañana, eh, Vamos a compartir acerca de estas, de estas cuestiones retro y todo eso relacionado con Garbage Pile Kids Y mi amigo Duster, además tiene una tienda que lo pueden buscar por eh, Duster Custom en Instagram Él por ejemplo, yo le mandé unas ilustraciones y él me las imprimió en, un, en este formato que está precioso Que justamente eh, es como un fanart que, que hicieron acá al canal, que me hicieron Y lo sacaron en una lámina que está muy bonita y también esta, que también me encanta. ¿Ven? Él hace este tipo de productos. Y para todos aquellos coleccionistas de lo retro, él por ejemplo hace también estos coleccionadores eh, que fueron muy populares acá. Bueno, no los coleccionadores, pero sí las cositas que venían dentro como de los, de los caramelos. Que por ejemplo son estas. ¿Se fijan? Que estos venían dentro de los chicles, los dulces y todo este tipo de cuestiones. Él hace estos coleccionadores y los vende. Y sí. la verdad es que tiene uno, unas cuestiones muy bonitas relacionadas a ese tema. De hecho, um, la semana pasada estrenó esto que es de Monster in My Pocket, que es otra colección que a mí me encanta. Y sacó las tarjetas y de verdad que están súper geniales. Súper geniales. Este es Duster en coleccionistas nostálgicos. Donde voy a estar el día lunes Él hace este tipo, tipo de producto Así que si lo pueden seguir por Instagram también O ya que lo sigan por lo menos en el canal Y, y nos juntemos el día lunes ahí Van a poder acceder también a sus redes sociales Movimiento Teluri, ¿cómo estás? Buenas, mi rey, ¿cómo estás? El live está... Eh, esta vez me pilló el, en la micro Voy a apretar <laughs> Ayuda oh, o harto, harto ánimo porque... Te no, no comiste toda la comida ¿Te comiste toda la comida, hijo? Sí Dame un besito mamá que, que de vuelta de de, de comerme la, la comida sí la tablet de nuevo bueno hijo yo estoy en un directo ahora ya sí pero esperamos Ya, disculpen que um, mi hijo se comió toda la comida. <laughs> eh, eh, movimiento del lúdico. Un abrazo, un besito, que estés bien. Paciencia, paciencia. Eh, Suel 420, amigo. Dice. ¿Cómo me podría eh, poner en contacto con él? Yo quiero una lámina personalizada. Mándame un mensajito por Instagram y te mando el contacto de él. Porque él hace todo este tipo de trabajo y la verdad es que le quedan preciosos. Le quedan muy, muy buenos. Muchas gracias. Alvarito, vi la serie de Garavito en HBO. Está muy interesante. Qué buen capítulo. Fuimos buenos. Me reí tanto mientras en, en el teletrabajo. Muchas gracias. Hoy sí, también está el nuevo capítulo disponible de Fuimos Buenos. En, tanto en Spotify como en... No sé si en Spotify está el último capítulo, pero sí en YouTube. Así que lo pueden pacha, eh, eh, pasar a echarle un ojo. ¿Ya? Ya, comencemos, ¿les parece? Así que la invitación, eso sí, para el día de mañana y para el día lunes está hecha. ¿Ya? Déjenme ordenar acá un poquito para poder eh, presentar... Hmm. Voy a tirar el chat para acá. Y... Escena 2. Ah, miren, de hecho acá. También les quería mostrar esto. Antes de comenzar con, con lo de Garavito. Eh, están en oferta monstruos humanos. Ya. Acá en Busca Libre. En la plataforma Busca Libre. Por si le quieren echar un ojito. Está a 25 mil pesos. Ahora está a 21 mil pesos. Está en oferta. Por, creo que es por eh, Halloween y todo este, este tema. Monstruo Humanos 2, como pueden ver, también está en oferta. Está de 22.000 a 18.700 pesos chilenos. Freak Show también estaba en 14.000 y está en 11.900 pesos. Así que échenle un ojito porque pueden acceder también a, esa, a esos descuentos. En todos mis videos aparece el link para, para comprar eh, estos libros, ¿ya? Y bueno, acá les quería mostrar así rápidamente que hay un libro que se llama 192, que es una biografía acerca de Garabito, que también lo compré justamente yo por eh, Busca Libre, por esta misma página. Y acá me dice que eh, llegó hace tres días a la oficina de acá de Chile. Esto fue enviado desde Colombia. ¿ya? También compré Tras la sombra de Garabito y El Reflejo de la Bestia. Y bueno, otro librito ahí de Street Fighter y de los cuentos de la cripta, que me gustan. Así que, de verdad, esta plataforma es súper confiable. Yo siempre compro por acá, así que no se preocupen. Ya, como les digo, los links están en la descripción de todos mis videos. Ya, pasemos a, revi a revisar el material que tenemos el día de hoy. Víctor Dredd, ¿cómo estás, amigo? mil pesos chilenos. Me dice, hola Álvaro, un gusto escucharte y saludar a la comunidad. Un abrazo, amigazo, muchas gracias. Un abrazo para ti. Movimiento telúrico, mil pesos, dice. Extra porque el alvarito se comió toda la comida. <laughs> Muchas gracias. Mira, Kakaroto Black acaba de donar cinco eh, membresías, de verdad. Muy agradecido, amigo. Te pasaste. Ahora Plucky Tifloy, Justina Diego, Andrea Ranou, Javier Alejandro y Javier Anirian pues, eh, son miembros. Gracias a mi amigo Kakaroto Black. Súper, súper agradecido. Ya, amigos, comencemos. Comencemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, déjenme abrir la otra página primero. Mm, mm, acá está. Dice: Familia, eh, familia de, eh, de Luis Alfredo Garavito pretende vender su cerebro. ¿Qué es lo que buscan? La familia de Luis Alfredo Garavito busca respuestas y una re resolución adecuada para el manejo de su cuerpo. Después voy a ir leyendo los comentarios. Los voy a leer, eso sí. Hoy día vamos a conversar harto, así que no se preocupen. Voy a tratar de, respond de responder la mayor cantidad de, de preguntas. El cuerpo sin vida de Luis Alfredo Garavito Cubillos, conocido por ser el violador y asesino de casi 200 niños en Colombia, Ecuador y Venezuela, se ha convertido en un tema de preocupación y debate en Valledupar. Su fallecimiento, el 12 de octubre, en la Clínica Santo Tomás de Valledupar, ha, estado, eh, ha desatado una serie de trámites reglamentarios que han generado inquietud y rumores en la ciudad. Desde su muerte, el cadáver de Garavito ha permanecido en una nevera eh, intermedia del Instituto Nacional de Medicina Legal de Valle du Par. Sin embargo, existen dudas sobre la constancia de la temperatura fría en la que se mantiene, lo que ha generado preocupación en la comunidad y las autoridades. Esto quiere decir que tal vez el cadáver de Luis Alfredo Garavito se está pudriendo. ¿eh? Silvio Cuello, personero de Valledupar, explicó que la situación está causando molestia a los funcionarios de medicina legal, ya que aunque el cuerpo se encuentra en una, novera, en una nevera intermedia, la temperatura fría no se mantiene de manera constante. La personería envió un delegado para verificar esta situación y garantizar el respeto al protocolo de manejo de cuerpos en estas, institu <coughs> Perdón, en estas instituciones. La demora en la entrega del cuerpo a la familia se debe a la verificación del registro civil proporcionado por un sobrino de Garavito. La Fiscalía Seccional eh, César está a la espera de que la Policía Judicial de Génova, Quindío, <coughs> lugar de nacimiento del asesino serial, confirme la autenticidad de este registro. Gabriel Alfonso Beltrán, abogado de Garavito, mencionó que el sobrino del condenado llegó a Valledupar con los registros civiles de Luis Alfredo y de su hermana, Esther Garavito Cubillos. Aunque el documento presentado no estaba completamente claro, se podía evidenciar que se trataba de un registro civil de Garavito. O sea, en el fondo lo que están pidiendo es eh, la entrega del cadáver, pero entregando los papeles, evidentemente. Sin embargo, en medio de este proceso surgió un rumor que causa preocupación en la familia del fallecido. Se ha especulado que el cerebro de Luis Alfredo Garabito podría ser comercializado para posibles investigaciones científicas. Esta inquietud se suma a la desconfianza existente en torno a la familia debido a la dilación del proceso de entrega del cuerpo y la falta de información sobre las, pertenen sobre las pertenencias de Garabito. Corre el rumor de que las pertenencias de Garabito ya fueron robadas. Y ustedes saben que en el mercado negro todo este tipo de, de cosas eh, se mueven, valen mucho dinero. La familia había programado la cremación del cuerpo para el 18 de octubre en el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo de Valle Dupar. Sin embargo, el sobrino de Garavito, quien llegó a la ciudad para el procedimiento, se marchó sin las cenizas del condenado. Esta situación llevó a que la familia otorgara un, un poder al secretario de Gobierno Municipal, Felipe Murgas, para recibir el cuerpo de Luis Alfredo Garavito Cubillos y verificar su identidad antes de la cremación. <coughs> el proceso ha contado con el apoyo de la Alcaldía de Valledupar y la colaboración de la Defensoría y la Personería. El alcalde asumió personalmente los costos de la cremación, ya que el convenio de mu del municipio con la, con la diócesis de Valle du Par no incluye este gasto. ¿Ya? El cuerpo de Garabito aún se encuentra a la espera de que la Fiscalía autorice su entrega para la realización de la cremación. Esta situación inusual ha generado controversia y preocupación en la ciudad, donde muchos se preguntan cuál será el destino final del cuerpo de uno de los criminales más notorios de la historia colombiana. El caso de Luis Alfredo Garabito, El caso de Luis Alfredo Garavito ha sido uno de los más impactantes y perturbadores. Bla bla bla. Bueno, acá empiezan a hablar como de otros temas de resumen de lo que ha sido el caso Garavito. No sé si se, al se alcanza a escuchar la bulla de afuera. Eh, hay un organillero afuera, entonces por eso se escucha. Bueno, una no es bulla es como una melodía. ¿Ya? El respeto por los derechos humanos y las regulaciones legales son fundamentales en estos casos, a pesar de la naturaleza atroz de los crímenes de Garavito. Su cuerpo y sus restos deben eh, tratarse de acuerdo con las leyes y los procedimientos establecidos, también por una cuestión eh, higiénica, ¿cierto? En medio de esta controversia, la familia de Luis Alfredo Garavito bu busca respuestas y, re y la resolución adecuada para el manejo de su cuerpo. La demora en el proceso y la incertidumbre sobre el destino final de los restos del asesino serial plantean cuestiones complejas y, de y desafiantes para la ciudad de Valledupar y la sociedad en su, co en su conjunto. Ya no se oye, qué bueno que no se oye, porque a mí me distrae un poquito. Eso es lo que está ocurriendo con, eh, con Garavito en estos momentos, ¿ya? Se está recibiendo. Déjenme cambiar la pantalla para acá porque al otro lado me pierdo yo un poquito. Acá. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos con Garavito. Nadie eh, se dice. Mira, han habido como varios rumores en torno al, al caso. Dicen que, por ejemplo, que nadie lo ha ido a reclamar. Pero ciertamente el sobrino de Garavito sí se acercó al hospital a reclamar los cuerpos. Pero los, eh, los documentos creo que no, no fueron aceptados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya han pasado eh, más de dos semanas de la muerte de Garavito y tienen que sacarlo de ahí porque se supone que lo iban a cremar y que lo iban a enterrar en el mismo en el, en la cementerio de Valle de Pero no han cremado el cuerpo, no han entregado las pertenencias y claro, estamos hablando de que seguramente... Como en otros casos que hemos revisado acá en el canal, eh, tienen que haber muchos eh, países que estudian este tipo de cosas, como por ejemplo, podríamos decir Japón o Estados Unidos, que están ofreciendo grandes sumas de dinero por el cerebro de garabito. ¿Ya? De hecho, yo les quería mostrar, voy a correr de nuevo la pantalla para el otro lado, disculpen lo, lo disperso, pero a ver. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro de los psicópatas se ha podido demostrar que el cerebro de los psicópatas no es muy distinto a los del cerebro de una persona, eh, digamos, normal. ¿ya? <coughs> la forma en sí, digamos. Pero la actividad que presenta el cerebro de una persona con rasgos psicopáticos y con una persona, digamos, normal es distinta. Voy a. a ver, ah, se ve el cursor. Perfecto. Por ejemplo, acá se ve una tomografía del cerebro de una persona sin eh, que no es psicópata, una persona, digamos, normal. Esto es una tarea neutra. Digamos, esas partes rojas son las que están más activas en este proceso, que es cuando básicamente no está haciendo mucho. Y acá, cuando el cerebro se empieza a colocar completamente rojo, como pueden ver. Es que hay una tarea con contenido emocional. Eso quiere decir que hay una cuestión que realmente está moviendo las emociones de esa persona en este momento. ¿Ya? Entonces está haciendo. Es un. digamos un experimento que se hizo, ¿ya? Y acá abajo podemos ver el cerebro de un psicópata. Y si, si, si se fijan, la actividad cerebral es mucho menor. Porque no es que el cerebro sea más pequeño, sino que estas son las áreas digamos que están comprometidas en ciertos procesos mentales. Eso no quiere decir que sean personas menos inteligentes. De hecho, en algunos casos es todo lo contrario, son personas bastante inteligentes. Pero la tarea, digamos, eh, con contenido emocional es mucho más baja. ¿Se fijan que hay solo algunos segmentos que están en rojo, en amarillo, en verde, a diferencia de un cerebro normal? Acá, en este segmento, en esta fotografía que podemos ver acá, a la derecha, aquí, 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 es una tarea con contenido emocional. Eso quiere decir que se empiezan a encender algunas áreas que están, digamos, eh, activándose de una manera más importante. Pero fíjense la diferencia con la imagen de arriba. O sea, estas áreas que se están encendiendo, por decirlo de alguna forma, que se están activando, son mucho menores que las de arriba. Entonces, eso es lo que nos puede explicar un poquito. Cómo se siente un psicópata cuando tiene algún tipo de emoción, porque nosotros por lo generalmente se dice los psicópatas no tienen ningún tipo de emociones, pero en realidad sí tienen, tienen algunas emociones, pero en un umbral muy bajo. Es como, yo de hecho creo que lo menciona en el libro y creo que vi un comentario que lo habían hecho en, en algún libro que leí yo también, eh, que dicen que por ejemplo si tú te sientes emocionado al lanzarte por ejemplo en una montaña rusa una persona normal siente como ese vértigo, esa ansiedad el psicópata no va a sentir ni siquiera un 1% de eso que sientes tú lanzándose en Benji, ya, o sea estamos hablando de proporciones aún mayores pero que el psicópata no, no, no alcanza a sentir esa emoción para tener, para tener como estas sensaciones de excitación o de... O de inquietud, etcétera, ellos generalmente se exponen y hacen cosas que nosotros consideramos aberrantes o increíbles o de repente que chocan, digamos, con la moral y también con la ley, ¿cierto? Por ejemplo, cometer algún robo, eh, bueno, ya en los casos más extremos de los psicópatas que nosotros analizamos acá en el canal, cometer, por ejemplo, un asesinato. Ahí ya es una cuestión mucho más extrema, ¿cierto? Y es en parte porque ocurre esto: que su cerebro, en el fondo, no actúa de la forma normal. No es una cuestión de la forma. De hecho, por ejemplo, Helen Morrison, Helen Morrison que es una escritora que a mí me gusta harto, que, bueno, estoy de acuerdo con algunas cosas de Helen Morrison y otras no tanto, pero ella eh, tiene parte del segmento de John, del cerebro de John Wayne Gacy, el asesino en serie. Y ella lo pudo analizar con otros psicó psicólogos, psiquiatras forenses, eh, etc. Y decían que el cerebro de John Wayne Gacy era completamente normal a nivel estructural. Claro, eso lo pueden ver cuando la persona ya está muerta, ¿cierto? Pero en este caso las imágenes que estamos viendo son de personas que están vivas. Y que uno de ellos, que son las imágenes que están abajo, que dice que tiene una tarea neutra y una tarea con contenido emocional... Eh, son personas que están teniendo una actividad cerebral que no es, no es normal. ¿ya? Lo normal son las dos imágenes de arriba, que cuando uno está viviendo una experiencia o algún duelo, por ejemplo, la, eh, algún sentimiento de pena, de miedo, de remordimiento, todas estas áreas se vayan encendiendo porque el cerebro está reaccionando a nivel químico. Las dos imágenes de abajo, como podemos ver, en una tarea neura, eh, neutral y en una tarea con contenido emocional, la diferencia no es mucha. Voy a leer un poquito los comentarios de ustedes. Eh, me dice. Pero es que las emociones eh, te dan por diferentes estimulantes. Puede ser estímulos aberrantes. Claro que sí, Víctor Dredd. ¿Esa condición es una característica de los psicópatas? Pregunta Jesús Labra. Sí, esta es una característica propia de los psicópatas. Y que eso hace que ellos busquen de repente. Eh, cometer actos ilícitos para sentir algún tipo de emoción, porque ellos tienden, eh, tienen una gran tendencia a aburrirse. Lo que agrava a Garavito es que es pederasta. Sí, también. Es <coughs> sospechado que tengo rasgos psicópatas, di, dice Diana S. Ten, es que eso lo tendría que analizar un, un especialista. De repente nosotros por una cuestión de contexto podemos crear como ciertas eh, barreras emocionales eh, por vivencias, etcétera. No necesariamente porque uno es psicópata en sí. El psicópata, recordemos que nace. ¿ya? Estas personas nacieron con estas características. Como te digo, tendrían que aplicarte algún tipo de test. Ahora, quiero dejar como bien en claro, y siempre lo trato de dejar en claro, que. Eh, en un segundito, voy a cambiar de pantalla. Ahí sí. Que en el fondo, eh, que una persona sea psicópata. No lo convierte inmediatamente en un criminal, ni un asesino, ni nada de eso. Ya, eso va a depender de la decisión que tome la persona. Recordemos que la psicopatía es un trastorno antisocial de la personalidad, no es una enfermedad mental. Esa es como la gran diferencia. Mira, Diana S. dice, desde hace algunos años no siento nada y me intento eh, comportar como persona normal y no hacer nada malo. Ya, pero es que eso es, me está diciendo que desde hace algunos años que no sientes nada. Eso puede ser por algún tipo de proceso que has estado experimentando, ya uno como te digo hay cuestiones que son contextuales en las cuales uno por ejemplo se tiende a, a proteger emocionalmente por vivencias, por ejemplo una desilusión, algún problema con algún familiar, pueden ser muchos motivos, pero el psicópata nace así, nace y puede tener los mejores estímulos a su alrededor que pueden contenerlo hasta cierto punto, pero no lo van a hacer cambiar nunca. Creo que sufrir golpes en la cabeza eh, sí te puede volver psicópata, dice Alejandro. Si no me creen, pregúntenle a Bobby Joe Long. Alejandro, lo que pasa es que de partida Bobby Joe Long no era, no se volvió un psicópata por el golpe en la cabeza. Seguramente él ya era psicópata. Y Bobby Joe Long tenía varios problemas, varios problemas. Eh, la psicopatía, insisto, insisto, no es un, una enfermedad mental. Es un trastorno de la personalidad. Si ustedes buscan y googlean qué es lo que es un trastorno de la personalidad, se van a dar cuenta que es algo que una persona puede manejar. ¿ya? Y puede tener conciencia de, de las cosas que hacen, de lo bueno y lo malo. Cuando una persona tiene una enfermedad mental es muy distinto. Es muy distinto. Hay que hacer como esa diferenciación. Bobby Joe Long, cuando se golpeó la cabeza, comenzó a tener comportamientos sumamente agresivos. Cambió su personalidad completamente ahí. Pero eso no, de, no descarta. Una cosa no quita la otra, ¿cierto? Una cosa no quita que él tal vez sí tuviera tendencias psicopáticas. Yo, por lo que he leído de la historia de Bobby Joe Long, no, no era un sujeto agresivo. Sí, sí tenía algunos rasgos de personalidad agresiva. Pero no tenía comportamientos psicopáticos hasta antes de ese. De ese accidente que él sufre, donde se golpea la cabeza. ¿Ya? Pero eso no lo transforma en un psicópata. Lo transforma en una personalidad todavía más agresiva y más propensa a tener. Eh, más, tenía como más ansiedad por el tema del sexo. Voy a. Los voy a ir leyendo un poquito. Pablo, eh, Pablo Guiñez me dice: Hola, yo hace años no siento nada por el amor. ¿Seré psicópata? No, el, el amor es, un, es una decisión. <coughs> Insisto, el amor es una decisión, no es un sentimiento. Tú decides a quién amar. El enamoramiento es otra cosa. El enamoramiento es cuando tú. Eh, te sientes un poco torpe con otra persona, te da una cuestión en, en la boca, el estómago, y esa es una reacción química que te puede dar con alguna persona en particular, y te va a durar de tres meses a cuatro años, podría ser máximo el enamoramiento. El amor, eh, tú decides a quién amas. Y eso también va en la medida de, de tus experiencias previas, cómo has vivido el amor con otras personas. Si has tenido muchas desilusiones amorosas, evidentemente vas a ser más recatado, no, te, no vas a sentir, eh, no vas a decidir amar a cualquier persona. Acá de repente me van, a, me van a discutir un poquito el tema del amor, pero... Ojo, muchas personas confunden la bipolaridad con la psicopatía, dice Plucky Tifoy. Sí, lo que pasa es que... El término psicópata, la gente de repente cree que lo maneja, pero no lo maneja tan bien. Y hay que ser justo también. Lo, la, las investigaciones en torno, a las en torno a las personalidades psicopáticas son relativamente recientes también. ¿da? Se habla mucho acerca de, de, de qué es lo que es un psicópata. Pero en realidad, en realidad, nosotros no sabemos, ni siquiera los especialistas están seguros de saber qué es un psicópata. Sino que siempre lo que hablan es, es qué es lo que hacen los psicópatas. O cómo son, pero no lo que son. Prueba a hacer el test de Jare, sí, pero el test de Jare, Mr. Video. Bueno, hay, acá hay una persona que me está mencionando el test de Jare, que es un estudio que se hace para las personas para ver su personalidad. A ver si es que encajan dentro de la personalidad psicopática. Pero eso también tiene que ser hecho por un. por un especialista. Porque si lo hacemos nosotros mismos, así como un test de internet para ver cuántos CI tenemos, no vamos a conseguir una, una cuestión muy fidedigna. ¿ya? También recuerden que todo este tipo de test eh, también depende del contexto en donde se hace, etc. ¿Alguien con el espectro autista podría ser un psicópata o tener rasgo? Me pregunta Sia Horse. Es probable que sí, es probable que sí. Es una combinación bien extraña, pero se puede dar. Álvaro, Álvaro, ¿vender el cerebro es para estudio o para gente que realmente está con mucho dinero y lo.? No sé. Ahí me está preguntando Doris. Eh, la compra del cerebro de Garavito, yo creo que va por un tema de estudio. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando del peor asesino en serie y pederasta de las últimas décadas. Y tal vez uno de los peores de la historia. Entonces, eh, esto iba a ocurrir. Recuerden que con Chikatilo ocurrió lo mismo. Japón incluso le ofreció unas islas a, a los rusos por contar con el cerebro de Chikatilo y los rusos decidieron que no, que los, finalmente lo ejecutaron de un tiro en la nuca. Eh, pero desde hace mucho tiempo que, que los científicos quieren investigar los cerebros de estos sujetos porque, como les digo, no hay nada concluyente con respecto... ¿A qué es lo que los lleva realmente a cometer estos crímenes? Porque si bien vimos cómo funciona el cerebro de una persona con trastorno antisocial de la personalidad y una persona relativamente normal, eh, eso no quiere decir que esta, esta, por ejemplo, escasa actividad cerebral frente a ciertos estímulos te convierta en un asesino. No tiene nada que ver. Hay personas que pueden ser psicópatas y no cometer ningún tipo de crimen a lo largo de su vida. Se dice que entre el, era entre el 5 y el 10% de los psicópatas se convierten finalmente en criminales, entonces también es un porcentaje relativamente bajo. No es que todos los psicópatas sean asesinos en serie, ni criminales, ni nada de eso. Voy a, no se me pasó ningún superchat, ¿cierto? ¿Algún comentario? Denme un segundito. Ah, no, estamos bien. Ya, los voy a seguir leyendo. Para decir que son psicópatas, los tienes que evaluar profesionalmente, dice Eugenia Soria. Exactamente. Claro, nosotros podemos hablar de personas que tienen rasgos psicopáticos o comportamientos psicopáticos, pero para decir este tipo es psicópata, tiene que haber un estudio detrás, hecho por un profesional. ¿Ya? Y generalmente eso no se hace ni siquiera en la prensa, en todo caso. O sea, aparece un crimen y al tiro tildan a una persona, oh, el psicópata de no sé dónde, y resulta que no le han hecho ningún examen previo. Pero se puede deducir que, por ejemplo, si alguien mata, no sé, a 10 personas en un plazo de 10 años y lo está escondiendo debajo de su casa, es muy probable que tenga ciertos rasgos psicopáticos, si además consideramos que estaba escondiendo, por ejemplo, los cadáveres. Y después al otro día iba a trabajar. Tenía a lo mejor una esposa, un hijo, sin que se enteraran. Sí, eso coincide evidentemente con rasgos psicopáticos. Pero siempre se tiene que esperar una evaluación. Sara Barrio, muchas gracias. Un besito. Alejandra Isabel, muchas gracias. Besito también para ti. ¿Vendrás a la fil? Me pregunta Alon. Alon, Alon es. No, lamentablemente no voy a poder ir porque no, no salió la invitación que yo estaba esperando. <coughs> Movimiento telúrico dice: Gente, si están preocupados, están de ser psicópatas. Vayan a terapia. No hallarán la respuesta en YouTube. Es cierto. Ahora. El tema de la psicopatía es súper complejo porque eh, hasta cierto punto un psicópata puede ser víctima de su propia como condición, por decirlo de alguna manera. ¿da? Se aburren mucho, suelen caer en... no solamente se basa en la falta de, de, de sentimientos, por decirlo de alguna manera, sino que también una falta de motivación, abuso de sustancias como podría ser, por ejemplo, eh, drogas, alcohol. Eh, nula conexión con su entorno, con sus familiares, con sus parejas, incluso con sus propios hijos. Entonces, esa cuestión, por una cuestión de presión social, los puede eh, comenzar a asumir en una depresión, escaso interés en actividades cotidianas, etcétera. Entonces, tampoco es, es como que ah, yo soy psicópata y, y, me, y, y, y soy más inteligente que el resto por añadidura. No. Puede ser efectivamente un problema para una persona. Muy pocas veces estas personas se dan cuenta que son psicópatas. Aunque hay algunos que sí tienen plena conciencia de ello. Cuando tienen las herramientas, como por ejemplo para eh, analizarse, estudian carreras afines, etcétera. Mira, aquí en Guatemala, me dice Dayana, eh, se extrajo el cerebro del asesino Mikulax para que lo estudiaran y lo guardaran en una universidad pública y según salió todo normal y al final se lo robaron. Sí, pues es que esas cuestiones, como les digo, en el mercado negro se pueden llegar a vender. El cerebro de Jeffrey Dahmer, finalmente el papá, en vez de entregarlo como para estudios y todo este tipo de cosas, decidió que lo cremaran. Él no quería ya eh, sepultar, digamos, esta trágica historia con su hijo, eh, porque claro, él como padre también se sintió muy afectado con lo que hizo Dahmer. Pero... Hay que pensar también en los familiares que de repente no tienen tanta culpa de lo que ocurrió. Estas personas, como les digo, no son enfermos mentales. La, ma la mayoría. ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Dahmer, yo creo que sí. Dahmer tenía a lo mejor algún tipo de problema cerebral. Y en el caso de. De Garavito. No lo sé, tendría que ahondar un poquito más. Pero hasta donde yo sé. O sea, todas las características que él tenía eran de un psicópata. Un psicópata. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Garavito ahora? Eso es lo que muchos nos estamos preguntando. ¿Va a desaparecer misteriosamente el, el cadáver? ¿Se va a incendiar la morgue y no, no lo van a encontrar nunca más? Porque a lo mejor hay mucho dinero, hay, hay gente que está poniendo mucho dinero por el cerebro de Garabito. Insisto, nosotros conocemos más o menos el comportamiento de los psicópatas, pero no sabemos lo que son todavía. Pero hago lo correcto, dice Diana. Eh, cuido a mi hijo cuando me toca, trabajo cuando me toca, duermo solo con pastillas, y así cada día buscando una, una emoción nueva. Diana, de, eh, o sea, efectivamente deberías ver a un especialista, pues si estás como tan desmotivada. No es bueno funcionar como un autómata. Lo ideal sería encontrar algún tipo de, de estímulo que te, que te ayude a seguir. Pero como te digo, deberías hacerlo con un, con un psicólogo y ver si es que te derivan, tal vez a un psiquiatra, por, por este tipo de situaciones. Yo insisto, de repente la depresión te puede hacer sentir. Eh, como este tipo de sensación, como que nada te importa, que no tienes sentimientos por los demás, etcétera Entonces, pueden ser cuestiones que por un tipo de trastorno a ti te esté afectando y tengas una percepción equivocada incluso de ti misma. Entonces, te recomiendo que veas a un especialista y que y veas que puede tener alguna suerte de tratamiento que te ayude a sentirte mejor, porque funcionar, digamos, como un autómata no es la gracia tampoco. Yo no sé, de repente hay periodos en la vida de nosotros que por X motivo ya sea por una cuestión laboral o por un, una cuestión, no sé, de relaciones, uno de repente pierde un poco el interés en algunas cosas y tiene que tenés que estar atento como a ese tipo de de sensaciones para ver si es que te puedes estimular con alguna otra cosa. Tengo un trastorno de la personalidad Si me, ven, ah, si me ven especialistas desde niña, dice, ya, tiene un trastorno de, de la personalidad. Todo eso hasta cierto punto puede ser eh, tratable, pero tienes que tener también harta responsabilidad y ser consciente. El tema es que no vas a poder estar sin un tratamiento, o por lo menos sin que te esté chequeando constantemente un, un especialista. Porque, como te digo, el tema de la psicopatía, si tiene un trastorno antisocial de la personalidad o algo así, eh, eso va a ser para siempre. Hay gente que es completamente funcional con un trastorno antisocial de la personalidad. Así que en ese sentido no debería haber mayor problema. El Joker, cuidado con lo que estás colocando ahí en... te voy a tener que silenciar, lo lamento. El chat no es para eso. Después, si quieres comentar otra cosa, pero no puedes estar haciendo ese tipo de comentarios, pues ubicoma, ubícate. César Lizama, muchas gracias. Un abrazo grande. Lo otro que se estaba diciendo de Garavito. Es que supuestamente, bueno, como ustedes saben, Garavito estaba con una leucemia y con un cáncer evidente en su ojo. en su ojo izquierdo, que de hecho lo perdió. Eh, y se estaba diciendo que no le querían dar medicamentos para aplacar el dolor. Y no me extrañaría, la verdad. No me extrañaría. Hay mucha gente que estaba preocupada por el hecho de que se supone que salía. En libertad ahora a fin de año, 2023, en diciembre, noviembre diciembre. Y dicen que lo, los médicos, esto es un rumor, ojo, no, es, no, no está comprobado. Dicen que los médicos no, eh, querían que de alguna forma este tipo empeorara y no le estaban dando los medicamentos. ¿ya? Y eso hizo que él se agravara de su condición y finalmente falleciera. También hay otros rumores que dicen que Garavito estaba sufriendo tanto dolor con esta enfermedad en su rostro que decidió que no lo que lo desconectaran de ciertas máquinas y no estaba yendo a las terapias. Porque en el fondo sentía que estaba perdiendo el tiempo. Eso es lo que se tiene que ver, tenemos que esperar que vaya decantando la noticia, que vayan saliendo más antecedentes, tal vez algunos nunca se van a saber. Pero yo por lo menos estuve leyendo y algunos era algunos rumores apuntaban a eso. A que en el fondo boicotearon su salud de una manera como. por decirlo de alguna manera. No sé qué es lo que opinan ustedes. Eh, hay ciertas normas que por. por ley se tendrían que haber cumplido. Pero, claro, o sea, ahí va la, la cuestión de las mismas personas que lo atienden que sienten que. Eh, que un sujeto así no lo pueden mantener con vida, tal vez que merecía la pena de muerte. Hay un juramento hipocrático que hacen los, los, los médicos, que es que tienen que ayudar a una persona, independiente que sea el peor sujeto del planeta, lo tienen que intentar salvarle la vida. Y acá, por lo visto, por lo que están corriendo los rumores, no, no se siguió mucho ese juramento hipocrático. Álvaro, te recomiendo el libro Los monstruos en Colombia. Si existen, si lo tengo, lo tengo. No lo he leído todavía, pero lo tengo. Mira, Joey Misterios dice yo tengo trastorno bipolar, estoy medicada y tengo una vida muy normal. Claro que sí, si, si, es que lo que pasa es que, mira, el trastorno bipolar es, es otro tipo de, mm, o sea, es muy distinto al tema de la psicopatía, porque el psicópata no necesariamente los vas a mantener bajo bajo control con medicamentos. Yo creo que en el caso de los psicópatas, lo que tú, porque no, no hay un tratamiento efectivo contra un psicópata, ¿ya? Eh, sino que lo que tienen que hacer en el fondo es, es como todo un cuidado desde que son pequeños, sobre todo. Todo un, un entorno que los. que vaya creando ciertos cimientos para que el día de mañana. Un niño que es psicópata, por ejemplo, ahora eh, no tenga problemas con la sociedad y se relacione de la mejor manera posible con su entorno. Diana dice, ¿el trastorno bipolar necesita medicación? Sí, si sí, eso estamos diciendo. ¿Cuál habrá sido el atenuante para la condena de Garabito Adriana? Lo que pasa es que Garabito recibió más de 1.800 años de prisión, creo, si es que no me equivoco. Pero resulta que Garabito, hoy estoy chascón, estaba durmiendo, disculpen, delante. Lo que pasa es que Garabito en el fondo lo que hizo fue eh, reconocer sus crímenes, ayudar a la policía a encontrar los restos humanos. Además, cuando entró a la cárcel eh, estudió y tuvo buen comportamiento. Entonces a él finalmente le dieron 40 años de cárcel. Pero hay una ley en, en Colombia que dice que si tú tienes un buen comportamiento, si estudias y si colaboras con la investigación de tu caso, etcétera, eh, tienes el beneficio donde se te reduce um, un tercio de tu pena. Entonces finalmente Garavito cumplió más de 20 años preso. Y por eso él tenía la opción de salir en libertad. Se trataron de cambiar incluso las leyes de Colombia cuando se empezó a acercar la fecha, pero no se pudo hacer. Se podía hacer, con, digamos, como con los criminales que venían en el futuro, pero no con el caso Garavito. Ahora, Garavito siempre estuvo amenazado de muerte en la cárcel. Sin embargo, había muchos otros asesinos en serie de la cárcel donde él estaba que lo admiraban. Porque decían que, claro, él efectivamente... Era el peor asesino en serie de la historia. Estamos diciendo que Garavito eh, se le reconocieron 174 asesinatos. Después reconoció 192. Y los últimos, en, en la última entrevista, él llegó a, llegaron a la suma 100 de 214. 214 asesinatos. Se cree que pudieron ser más, porque esos 214 son solamente de Colombia. Entonces también hay en Ecuador. Yo estimo, yo estimo que Garavito debe haber asesinado a unos 250 niños. Y a otros 200 eh, abusó de ellos, aparte. Entonces estamos hablando de unos, es probablemente el peor pederasta de la historia. Y esto en un periodo de aproximadamente 7 años. Saquen la cuenta. Lili Perea dice que sí, que las leyes cambiaron después para los asesinos de niños. Claro, pero no en el caso de Garavito ya las cartas estaban hechas, no podían cambiar la condena de él. <coughs> dice un especialista eh, que, escuche, que escuché por la radio que todos tenemos alguna enfermedad mental en cierto grado y eso es lo que nos hace funcionales. Más que enfermedades mentales, yo creo que lo que tenemos son trastornos. Jesús Labra dice: el peor pederasta de la historia conocido. Sí. Jacobo ideando poco tolerante, así que si estáis escribiendo tonteras, te voy a bloquear. Pero mira, <coughs> perdón. Pero mira, si hay alguna persona que tiene como cierta inquietud con respecto a sus emociones, sus sentimientos, porque eso es normal, puede ocurrir. Y insisto, esta no es una cuestión de que eh, nosotros veamos un, una cuestión por internet y digamos, ah, yo tengo este tipo de personalidad, yo tengo este tipo de trastorno, esta enfermedad mental, eh, por hacernos lo, los culos, los divergentes, no es eso. La idea es que si tienen dudas con respecto a su comportamiento, sus emociones, etcétera, acudan a un especialista como por ejemplo Diana lo dijo acá, ella desde pequeña que está yendo a un especialista súper bien. Y esa es la manera de irse, eh, no necesariamente controlando, pero sí tener nociones de qué es lo que ocurre con nosotros. Hay periodos en los cuales nosotros podemos tener comportamientos que son erráticos. Y que se pueden, digamos que nosotros los podemos confundir incluso con algún tipo de trastorno o enfermedad mental, pero es relativamente normal. Si no, cuando nosotros decimos que, es, que una persona es normal, no quiere decir que no tenga ningún tipo de trastorno ni ningún tipo de enfermedad. Sino que en el fondo puede tener una convivencia eh, con, la, con el resto de las personas, con uno mismo. Y es normal que de repente nosotros nos sintamos raros o alienados o de repente no queramos, por ejemplo, se han fijado que en redes sociales, eh, sobre todo en redes sociales, se ha difundido mucho este tipo de cuestiones donde la gente se muestra, por ejemplo, en fotografías con, con novias, con, con novios, con sus amigos, con sus familiares de vacaciones y como que lo están pasando súper bien y como que tienen la vida perfecta. Y yo creo que eso ha afectado a mucha gente pensando, mirando a lo mejor estas redes sociales y estas fotografías, diciendo, oye, mi vida es una mierda, eh, no estoy con un trabajo estable, tal vez eh, discuto con mi pareja, y veo a estos tipos y a estas tipas en redes sociales que tienen una vida maravillosa. ¿Qué estoy haciendo mal? Eh, tal vez lo que estás haciendo mal es percibir que lo que estás viendo en una red social es real. Porque no todo lo que vemos en redes sociales es real. Y mucha gente, aunque ustedes no lo crean, viendo TikTok o viendo Instagram o viendo Facebook, eh, piensan que tienen una vida de mierda porque perciben que el resto lo está pasando bien. Está de viaje, eh, se compra cosas caras, etc. Y eso va mermando nuestra salud mental. Nos va deprimiendo, nos, va, nos hace que nos sintamos menos importantes. Eh, todos tenemos pequeñas cosas que nos hacen importantes para nuestros familiares y de repente no lo estamos valorando porque vemos los logros o los aparentes logros del resto de la gente. No nos dejemos eh, llevar por eso. No nos dejemos llevar por eso. Porque si tú vas a tu vida mirando el pasto del vecino, como se dice. como el dicho dice. Eh, no vas a disfrutar de lo tuyo, de lo que tienes, de lo que puedes conseguir. Mucha gente se mete a redes sociales solamente para tirarle mierda a otra persona que está teniendo sus logros en vez de enfocarse en hacer algo por uno mismo. Entonces cuando perdemos el foco, es fácil perder el foco, sobre todo los cabros más jóvenes, las personas más jóvenes me refiero, eh, y mirar de repente con envidia las cosas que están logrando el resto. Y no es la manera de ir, eh, de que nosotros vayamos creciendo. <laughs> Adriana Vázquez dice: Yo pienso que, <laughs> aparte de tener un trastorno, también influye cómo toma cada uno un hecho traumático. Eh, aparte de los delitos, podrían ser adictivos. Claro, ahí estamos hablando de otra cosa. Para el ser humano eh, revivir actos de satisfacción depende cómo lo enfoques Adriana, claro, pero yo creo que sí. En el caso de los psicópatas ocurre mucho que ellos cuando cometen un acto ilícito y piensan que están colocando un pie por sobre la sociedad o sobre las leyes sienten una suerte como de emoción, ya, y eso hace que ellos mismos vuelvan a cometer estos ilícitos porque sienten que tienen control, poder, se sienten más inteligentes que el resto por el hecho de, de que de que pueden cometer este tipo de cosas sin que los, por ejemplo, sin que los atrapen. Sin embargo, el psicópata tiene una característica bien particular y es que ellos ni siquiera aprenden de sus errores. O sea, por ejemplo, los atrapan, los meten a la cárcel, lo pasan pésimo adentro y después salen y reinciden. Entonces el psicópata no aprende en ese sentido. Las leyes que nosotros le imponemos le dan lo mismo. Ellos se quieren sentir mejor, más grande que nosotros, más importante que todo el resto. Y, y claro, este tipo de trastornos o todo este tipo de cosas puede influir en los hechos traumáticos. Ahora hay una palabra que bueno se ocupa mucho, que es la... Eh, se me fue la palabra, ¿viste? Te la voy a comentar. La resiliencia, que es el tema de cómo tú enfrentas eh, cuestiones, eh, digamos, vivencias duras que te pueden ocurrir y cómo tú sales adelante. hay En el fondo existen dos alternativas. Una es echarse a morir, bueno, tres en realidad. Una es echarse a morir si te pasa algo grave en la vida, algo muy doloroso. Por ejemplo, la muerte de un pariente, un accidente que tú sufres y que te deje consecuencias y todo eso. Echarte a morir, culpar al mundo por esta desgracia o que, este, que esta situación difícil de tu vida saque lo mejor de ti y que te plantee un nuevo desafío que tú puedas enfrentar y salir más fortalecido todavía. Ahí depende de muchos factores, ¿cierto? Hay personas que eh, de repente les cuesta mucho enfrentar este tipo de cuestiones, yo igual lo entiendo, eh, pero yo te digo, o sea, a mí me han pasado cuestiones que yo ni siquiera les he contado acá, y son cuestiones bien fuertes. Y por suerte he podido salir adelante, que han sido tan relacionados con pérdida de familiares cercanos. Eh, y que por suerte pude, bueno, con, también con apoyo y también por una cuestión de mentalización, también una cuestión, o sea, de, de mentalidad, por una cuestión también de proponerse salir adelante, se puede, se puede. Pero hay gente de repente que necesita un empujón más, un, la ayuda de otra persona que esté ahí eh, tratando de no necesariamente consolar, pero sí que sea un apoyo. Y yo creo que se puede. está bien echarse a morir, pero hay que pararse después, en movimiento telúrico, muy cierto. Ese otro tipo de cuestiones que de repente leo en las redes sociales que me parecen nefastas. Cuando te dicen, no llores, tienes que sonreír, tienes que sonreír, porque la vida es única y esta gente que te tira como esos speech o esos mensajes que son como ultra positivos, eh, yo lo encuentro nocivo, porque en el fondo, si tú te sientes mal, si tú estás pasando por un mal momento eh, y tienes ganas de llorar, por ejemplo, llora, desahógate, llora, con, háblalo con tu psicólogo, háblalo con tu, con algún familiar, con tu hermano, con tu amigo, háblalo, conversalo. Y eso te va a ayudar porque de repente a lo mejor la gente no sé si te, necesariamente te va a dar un consejo, pero a lo mejor va a estar ahí como para contenerte y eso el día de mañana de, de alguna u otra forma va a ser positivo. Pero esta idea de que todos tenemos que andar felices por la vida, así como con flores, la, la vida no es así. Nosotros sabemos que la vida no es así. Que de repente pasan cuestiones que son eh, bien complejas. Y que tenemos que enfrentarlas de alguna u otra manera. Eh, que tenemos que analizarlas, entenderlas y tenernos paciencia a nosotros mismos. Si de repente tienes ganas de llorar porque te sientes muy aquejada por algo o muy aquejado por algo, llora. Te va a ayudar, te vas a liberar un poco. Algunos empiezan a hacer gimnasia, corren. David Venegas sí, de hecho a mí me pasó. Pues yo empecé a, eh, cuando por ejemplo cuando falleció mi madre empecé a hacer ejercicio, me metí en un gimnasio, eso me ayudó harto. De hecho activó la parte química de mi cerebro y escribimos true manos 1. Y eso me ayudó a estar por último con la mente ocupada en algo más que no fuera mi propia miseria. Me ayudó. Pasar por momentos difíciles es parte de la vida y necesario, Maggie Drew, sí. Llorar es sano, me dice Manuel Blanco, sí. Hace más daño guardarse la pena y el dolor, dice movimientos telúricos, sí es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, imagínate toda esta montaña rusa de emociones que hemos pasado, de hecho, en esta misma conversación, eh, el psicópata no siente casi nada. Entonces se aburre, se aburre, se frustra, eh, siente que, que para salir de esa monotonía tiene que cometer actos que están, digamos, penados por la ley. Y es cuando empieza a hacer este tipo de cosas. Eso, si tú lo mezclas, por ejemplo, con algún trauma de la infancia, con algún tipo de, go de daño cerebral por algún golpe en la cabeza y, y con alguna enfermedad mental, Ahí tenía un, un prospecto de asesino en serie. Ana Luisa, ¿cómo adquiero tu libro en República Dominicana? Ana Luisa, en todos mis videos, abajo en la descripción aparecen los links para, para que puedas comprar eh, mis libros. Esos te los van a vender por una plataforma que se llama Busca Libre. Y los libros llegan a cualquier parte del mundo. Algunos dicen que todo está en la mente y, la, y las enfermedades mentales no existen. ¿Quién dijo eso por ahí? Eh, se me borró. Mientras tengas buenas vibras y estés totalmente. y están totalmente mal. Sí, no, Axel, si las enfermedades mentales sí existen. De hecho, yo creo que es uno de los gran problemas, grandes problemas que tienen. Países ya ni siquiera, digamos, subdesarrollados. Estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos. Ustedes están al tanto de lo que ocurrió esta semana en Estados Unidos o no. Hace, un, hace yo diría, unos tres días atrás, un tipo. Yo no sé si lo atraparon, pero un tipo en Estados Unidos tomó un arma y. bueno, varias armas eh, automáticas y salió a matar gente. Y llevaba hasta donde yo vi en ese momento como 18 víctimas mortales. Y heridos lleva más de 40. Y la policía todavía no lo atrapa. No sé si. Eh, creo que fue en Maine, donde está, estaba cometiendo este tipo de tiroteos. Pero el tipo se convirtió ya no en un asesino en masa, sino en un asesino relámpago. De estos que van de un lugar a otro cometiendo crímenes. Y todavía no lo pueden atrapar, hasta donde yo sé. A lo mejor lo atraparon hoy día, no estoy al tanto. Pero eso te habla un poco de. de cuál es el estado de, de la salud mental. Del estadounidense promedio. O sea, si nosotros pensamos que es una cuestión de ánimo, que es una cuestión de simplemente estallidos de locura, estamos perdidos. Hay muchos grados de trastornos mentales, de trastornos de, de la personalidad que tienen que ser tratados. Y Estados Unidos tiene un grave problema con el tema de la salud mental. Eso lo hemos analizado harto acá en el canal. Un país que es precioso, que tiene una. que es un país rico. Que tiene buenas posibilidades para que la gente se desarrolle, para que crezca, para que estudie, eh, y que tenga un problema así, eh, es complejo. Ya, ya no, no entrando en detalle con el tema de los asesinos en serie netamente, sino por ejemplo los asesinatos en masa, cómo se han disparado. Julio Cruz, amigo, sí, échale un ojo si está. Yo por lo menos lo, lo pude buscar en Google y aparecieron en las noticias acá en Chile. Mira, Joana Madreo dice, yo tengo esquizofrenia paranoide, la medicación es fundamental y el apoyo a la familia y las ganas de salir adelante. Exactamente, Joana. Y eso también yo lo quiero recalcar y yo siempre he tratado de hacerlo acá en el canal. Y es que las personas cuando tienen, por ejemplo, enfermedades que son complejas como la esquizofrenia paranoide, no quiere decir que se vayan a volver locos ni mucho menos, sino que justamente como dice acá mi amiga, con medicación, con tratamiento, con el apoyo de la familia también, una persona que tiene esquizofrenia puede desarrollarse de manera normal. Pero tienen que estar esos factores. Entonces, cuando realizamos casos donde estas personas no tienen ningún apoyo en sus vidas, que fueron abandonados, que han sufrido de abusos, etc., evidentemente las repercusiones van a ser peores. Así que gracias por dejarme tu, tu comentario. Eh, mira, eh, Rubén Saucedo, muchas gracias por esos 20 dólares, amigo. Súper agradecido. Me dice saludos Álvaro y gracias por toda la información que nos enseña sobre los asesinos cereales. El mejor canal del crimen. Muchas gracias a ti amigo por estar en este directo apañando también con el super chat. De verdad, súper, súper agradecido. Joel del Pino, 5 dólares. Muchas gracias. Me dice, todavía no lo han atrapado. Mira, pasan de 20 los muertos y ya más de 30 heridos. Era un instructor de armas. Hay mucha gente aquí con conductas disociadas. Es que eso es lo que traen de repente ciertas sociedades. Y eso es lo que yo de repente eh, trato de tocar con cierto tino, ¿ya? Porque se malinterpreta, ¿ya? No es que yo esté eh, culpando netamente a la sociedad capitalista, porque mu muchos sabemos muy bien que en la ex Unión Soviética existieron muchos asesinos en serie, bastante peores, digamos, eh, en la comisión de los crímenes que en Estados Unidos, ¿ya? Así que todo, todo sistema tiene como cierta repercusión, creo yo, en el tipo de criminales que va generando. Y en el caso de Estados Unidos, eh, hay una cuestión de, creo yo, de... Es que son como tantos factores que enumerarlos como que me podría complicar un poco. Ya, pero yo creo que hay muchas cuestiones, por ejemplo, re relacionadas con el mismo estatus, con la exposición que justamente estábamos hablando en un principio, o sea, hace unos minutos atrás, que es de esta cuestión de la gente quiere destacar. La gente se ha vuelto muy narcisista con este tema de las redes sociales. Todos quieren destacar, todos quieren aparecer en portada, todos quieren volverse virales y, y quieren fama así, así, ahora ya. No, no van a esperar 10 años trabajando en un proyecto para destacar de alguna manera. Quieren destacar ahora, ahora ya, y la forma más fácil que han encontrado estos sujetos lamentablemente es cometiendo este tipo de actos. Ya está bien que tengan frustraciones y penas y rabia, pero eh, atacar a personas inocentes para tratarte de hacer notar, por ejemplo, en muchos de los casos de los tiroteos va por ahí. Se quieren hacer famosos a costa del sufrimiento de los demás y eso es pauperismo. No tiene ningún mérito. Eh, este, no sé, como llamar la atención del público o tratar de volverte famoso de alguna manera, debería tener alguna suerte de mérito eh, que sea algo positivo para la sociedad, no algo negativo. Víctor Alejandro Riquelme, muchas gracias por esos 5.500 pesos. Saludos, amigo Álvaro. Qué bueno que se... Eh, que se den estas instancias de conversación y reflexión. Son necesarias. Saludos de antofa Víctor, y me gustaría leerlos mucho más. De repente como que me apasiono y me entusiasmo un poquito con el tema. Y, y no los leo a todos. Pero quieren, quiero que sepan que hoy día estamos para eso. Voy a tratar de leer la mayor cantidad de, de mensajes posible. Eh, a menos que la pregunta ya se haya hecho muchas veces. No, no la voy a responder ahí. Pero voy a tratar de leer todos los comentarios. O la mayoría. Los que más pueda. Muchas gracias por estar aquí. Todos quieren... Mira, pero qué buen comentario. David Vanegas. Todos quieren mostrar hasta lo que comen. Y no es chiste. Hay una cuestión de, de vanidad en, que hay que manejar con cuidado. Yo entiendo que eh, la gente quiera compartir sus logros y todo este tipo de cosas. No, no me parece algo malo. ¿ya? Pero la gente está volviendo muy exhibicionista. Y, y eso delata un poco una sociedad que, es un, que se está que, que está como girando en torno al narcisismo y en cuanto a ciertos bienes materiales, por ejemplo, por ejemplo que obtienen. Eh, y no sé, no creo que sea tan malo, pero que todo, que todo lo, lo que tú consigues, eh, lo quieras demostrar como para validarte, eso es distinto. Tú no eres lo que consigues, pues tú eres lo que, lo que haces. Incluso ni siquiera lo que dices. Porque hay mucha gente que dice cosas y que no las cumple. Tú eres lo que haces. Tú puedes decir, no, lo que pasa es que yo soy súper inteligente, pero no haces nada para demostrarlo. No, yo soy súper amable con la gente. Y resulta que tratas mal a la gente, con la que trabajas, con la que estudias, etc. Entonces... Álvaro, ¿viste lo de la narco-reina? Acá en Chile asesinaron a una chica que era influencer, tiktoker y además estaba metida con el mundo del narco. Si vi los videos, también me llegaron las fotos y todo eso, pero ahí no me gusta meterme. Todo lo que tenga que ver con ese mundillo. Creo que hay voy a tener que guardar mi, mis opiniones. Pero claro, nos enfrentamos a un fenómeno similar que el tema de la exposición en redes sociales. O sea, ahora. Ya ni siquiera estamos hablando de que la gente exponga su vida o las cosas que se compran, sino que incluso expone sus crímenes en redes sociales. Y eso es grave. Esas personas que más exponen su felicidad en general buscan llamar la atención. Carolina Cárcamo, exactamente. Si el tema es que también es que, eh, aquí estamos dispuestos nosotros. A, a, digamos al meternos a las redes sociales evidentemente cuando uno entra a una red social se expone a todo este tipo de cuestiones y, y si no quieres verla mejor no te metas por, porque no puedes manejar el, el algoritmo de una red social la mayoría de la gente lo hace entonces yo por ejemplo en redes sociales generalmente sigo a gente que hace arte me gusta eso que dibuja, que pinta, que hace escultura que hace música que tienen sus propios emprendimiento en canales de YouTube, que de repente son canales de YouTube que tienen, no sé, 100 seguidores, con suerte, pero igual los sigo, porque me gusta ver qué es lo que hace. Siento curiosidad. Eh, ese es el tipo de contenido que yo consumo. Sé que entre medio, mientras estoy revisando los feeds, me va a aparecer. no sé, por otro tipo de contenido, pero ya, está bien. Es el, la plataforma donde están navegando. Álvaro es de Puente Alto, así que no puede hablar de los narcos. Me dicen por ahí. Tú lo has dicho. Daniel Monte me dice, Álvaro, tengo una duda. El fenómeno del femicidio ahí, eh, ¿cómo entra en la criminología? Es que, mira, justamente hoy día los venía escuchando en la radio, que decían que a esta chica que asesinaron en acá en Chile, que era una TikToker, la, había, se había cometido un femicidio, decía la radio. Pero resulta que el motivo del femicidio se supone que es asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer. Y generalmente se produce por. Eh, es cometido por, su, por, su, por una pareja sentimental. Está bien que se utilice el término femicidio, pero en el contexto adecuado. A mí no me consta que acá lo haya matado su pareja a esta chica, y no por el hecho de ser mujer. Estamos hablando de una persona que está metida en el narcotráfico. Ahí hay mucha gente que cuando tú te metías en el narcotráfico, va a tener mucha gente que te va a querer ver muerto o muerta. Entonces ahí, por ejemplo, está mal aplicado el término femicidio. Y ese es el problema cuando se aplican estos términos y la gente no los sabe ocupar porque se malinterpretan. Mientras no se haga una investigación, creo que al tipo lo atraparon eso, si lo atraparon ahora. Mientras no se haga una investigación, no vamos a saber por qué la mataron. Se dice que era por un ajuste de cuentas, y ahí ves, ya, por ejemplo, si fue por un ajuste de cuentas por un tema de narcotráfico, no es femicidio. Se están mezclando peras con manzanas. Y eso lo utilizan algunos periodistas simplemente por tratar de manejar el léxico de moda. Entonces, esa cuestión, yo, como viejo rabioso, eh, me empelota. Po. No me gusta, que lo, 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 está, lo está haciendo mal. Po. En México se le dice feminicidio, dice Francisco Martínez. Lo que pasa es que hay una diferencia entre femicidio y feminicidio. El femicidio eh, apunta al hecho en sí al crimen matar a una mujer por el hecho de ser mujer y generalmente esto es cometido por eh, su pareja una pareja sentimental ya el feminicidio es un término que es mucho más amplio y que aplica al a cómo una sociedad puede tratar de anular el cómo se valida una persona una mujer por el hecho de ser mujer. Busquen la diferencia entre femicidio en Google, googleenlo, femicidio y feminicidio y es una pequeña diferencia. Ahora mucha gente lo utiliza también como como feminicidio, ya cae dentro del término, pero no es exactamente lo mismo. Movimiento terúrico, muchas gracias. Besito. Es terrible eh, cómo los periodistas están manejando el lenguaje, me dice Javier Alejandro. Muchas veces por ignorancia y otras por el, el, por el medio en el cual trabajan. Hmm, sí. A mí la verdad es que me he llevado como mala experiencia con el tema de, del periodismo en general. <coughs> Sobre todo en el, como en esta nueva era digital. Me ha tocado investigar de repente algunos casos y me encuentro con algunas cuestiones que están como bien sesgadas. De hecho, eh, bueno, no es de ahora en realidad, pero me ha tocado ver, por ejemplo, entrevistas a asesinos en serie, en donde el periodista, más que son sacarle información al asesino, se quiere lucir frente a las cámaras y expresar su indignación ante el asesino. Eh, ¿Por qué te transformaste en una bestia? ¿Por qué te transformaste en un animal? ¿Por qué eres un pederasta asqueroso? Obviamente no le dan a son sacar ninguna información al asesino de esa forma eh, y, y encuentro que es patético que un periodista que, que un periodista de verdad haga eso a mí de repente me preguntan a quién le hubieses hecho una entrevista tú yo siempre he dicho a Luis Alfredo Garavito o a Erasmo Modena Pinto que es un asesino en serie de acá de Chile pero mi idea de hacer la entrevista no es llegar a hacerme a, a dármelas como de el valiente y enfrentarlo frente a la cámara no es mi fin. Mi fin es averiguar un poco de su comportamiento, su manera de pensar, de qué tipos de crímenes los cometió, cómo los cometió, para entenderlo, no para enfrentarlo y hacerme el, el tipo rudo frente a él. No necesito eso. Y de repente me indigna ver algunas entrevistas, que me ha tocado ver una, varias en realidad, en donde los periodistas tratan de, como de enfrentar a los asesinos. Un psicópata, ¿para qué? Además, un psicópata. El psicópata no se va a sentir mal porque... El entrevistador le, le digamos le dijo un par de verdades, no, no le interesa, ni siquiera lo incomoda. Yo les voy a presentar un caso en un par de semanas más en donde justamente voy a hacer la mención de esto porque justamente se da en ese caso en particular no le voy a hacer spoiler yo siempre ando haciendo spoiler y, y prefiero no hacerlo pero voy a tocar justamente ese esa arista que a mí la verdad es que me molesta mucho porque hay algunos casos de algunos asesinos donde se hace la entrevista la entrevista y el periodista se dedica a darle clases de moral a un asesino en serie a un psicópata no tiene sentido, como el español que entrevistó a Garavito, Dayana López. Yo te diría que sí, hasta cierto punto él cayó como, como en, en esa trampita, ¿cierto? De mostrar su rechazo ante un asesino en serie que tiene enfrente, que claro, él a lo mejor como padre podría sentir un rechazo porque tiene hijos y él es un asesino de niños, etcétera. Pero te, tienes que ser profesional, ¿po? ¿Qué queremos conseguir nosotros con una entrevista? Que el público se pare y, y lo aplauda, o queremos aprender un poco de la mentalidad de este sujeto. Yo creo que es lo segundo, porque si no, es todo, entonces es todo un show. Me, si yo tuviera la oportunidad de entrevistar a un asesino en serie, eh, no me voy a ir a ser el ofendido frente a este gallo, frente a este tipo, por ejemplo, que es un asesino y todo eso, si yo llevo más de 20 años estudiando este tema, pues, o sea. ¿Para qué? Para que usted eh, me diga, oh Álvaro, está bien que lo hayas enfrentado. A mí, no, a mí, por lo menos, no me interesa eso. No me interesa hacer como un show de esto. Me interesa averiguar y tal vez aportar con un pequeño granito de arena en que nosotros podamos comprender. Ah, mira, sabes que este tipo acaba de decir en la entrevista que le pasó tal cosa cuando pequeño. Y por ahí tal vez podría ir la motivación de sus crímenes. A eso es lo que yo eh, aspiro cuando veo algún tipo de documental. Por ejemplo, Pierce, eh, Pierce Morgan, creo que se llama el, el entrevistador de una serie de Netflix que se llama justamente la serie Asesino en Serie o Asesino Seriales, una cosa así. Y las entrevistas también, o sea, son como para ofender a los asesinos. Entonces no lo encuentro mucha, mucha gracia. O sea, si es por admirarlo a él, enfrentándose valientemente a un tipo que está esposado y que está encadenado y con una serie de guardias encima, apuntándole con una pistola, no. La verdad es que no sé. Andreita Schuldiner, ¿cómo está ahí? No, si no voy a hacer spoiler, se los prometo. Carlos Pinto entrevistaba bien a los asesinos como todo un profesional. Me dice Claudio Albarracín, ¿cómo estás, amigo? Pero fíjate que eh, Carlos Pinto, igual, de repente caía un poquito en, en esto. Yo creo que de repente tenía la, la ventaja de que él es un tipo muy inteligente y que los ofendía con delicadeza, por decirlo de alguna manera. Y claro, los asesinos que entrevista, por lo general, son personas que de bajo recurso, que no han tenido mucho eh, estudio. Entonces. Claro, o sea, yo siento que de repente como que subestima un poquito a los a lo entrevistados, por lo menos lo que he podido ver yo. ¿Cómo es que te transformaste en un monstruo? Por ejemplo, hay una pregunta que le hace una vez a, un, a uno de estos asesinos. Si te fijas con, con... O sea, si analizas un poquito las entrevistas, te vas a encontrar con preguntas de ese calibre. Y evidentemente si tú quieres son sacar la información de una persona... Eh, si lo estáis tratando de monstruo, eh, no vas a tener la mejor acogida. Y un movimiento telúrico, tienes razón, lo que dijiste un poquito más arriba. Las entrevistas de índice de maldad me parecían buenas, exactamente Eugenia Soria. Sí. Las que hace el doctor Stone, es que él es psiquiatra. Esa es la cuestión? Pues él no es periodista, es un psiquiatra. Entonces, al hecho de, de ser un psiquiatra, él hablaba con los asesinos, incluso de repente se veían imágenes como tras bambalinas, donde él compartía un poco con estos sujetos y él tenía como un temple súper tranquilo, a pesar de, de que les, los asesinos le estaban contando cuestiones terribles. Él estaba como muy tranquilo y asentía con la cabeza, escuchaba este tipo de aberraciones que le confesaban estos asesinos, pero era porque él estaba recopilando información para hacer sus estudios. Entonces para mí eso tenía como más validez, o por lo menos no, no, no necesariamente validez, pero tenía, despertaba más mi interés que ver a un periodista que trata de enfrentarse a un asesino en, un, en una guerra verbal que no va a llevar a nada. Entablaba un diálogo exactamente Lili Librea. Hoy les quiero mostrar de nuevo esto, es que estoy súper contento. Esto es de, de un suscriptor, de un amigo que se llama Francisco, que me lo hizo hace harto tiempo atrás, que es como con el estilo el estilo de Garbage Pile Kit, que ahí lo veo por ahí. Y este de acá que me lo hizo un amigo que me lo envió también por Instagram que está precioso, tan precioso esto y ahora lo tengo en este formato, así que planeo hacer uno, un poster, unos pósteres gigantes de esto y colocarlos en algún espacio en algún momento eh, Paula, ya acabo de comentar como, acerca de las entrevistas que hizo Carlos Pinto para mí la mejor entrevista es una que le hicieron a Kuklinski Richard Kuklinski, también Alejandro también es buena la de que hizo este especialista cómo se llamaba eh, déjame recordar porque parece que él tiene un libro que lo tengo por acá um, no pero acá tengo la tengo ya pero sea a cuál te refieres Alejandro sí <coughs> y sí esa es una muy buena entrevista El psiquiatra solamente te escucha, él no, no juzga para que logres sacar, eh, sacarte la, la armadura. DZC me dice, hola Álvaro, algún día harás el caso de Euronymous de Mayhem. Saludos, sí, yo creo que sí. Pero no, sí, yo lo podría tirar para acabar el canal del crimen. Park Dietz, exactamente Javier Roa. Él es el psiquiatra que entrevistó a, a Richard Kuklinski. Y que él lo enfrenta, pero no desde un punto de vista moralista. Y eso es lo que. Eh, de hecho, él se lo comenta en un momento. Le dice: Piensa, eh, ¿por qué te enojaste? Pero contéstame, contéstame por qué te enojaste. Y Richard Kuklinski se le empieza a transformar la cara. Y de repente, eh, Park Dietz, el especialista, le dice: ¿Fue porque sonó algo moralista lo que yo dije? Y el, el tipo le dice: Sí, puede ser. Y lo empieza a analizar. Eh, bueno, le empieza a hacer preguntas y de repente le dice: Demos vuelta a la mesa. Ahora tú hazme una pregunta a mí. Y Richard Kuklinski, Richard Kuklinski empieza a sonreír. Y le dice, ok, ¿qué es lo que piensas de mí? Y ahí Park Dietz le empieza a dar como un diagnóstico. Y le dice que él es un paranoide y un psicópata. Que solamente de la población mundial existe un 1% de la población que, que, que combina estos dos factores. Que sea paranoide y psicópata. Y, y le empieza a decir cómo es este tipo de personalidades, personas que no pueden, por ejemplo, perdonar al resto, que desconfían del resto de las personas, además de todas las otras características de una persona psicopática, ¿cierto? Y después de que le dice, de que le hace como todo este diagnóstico, le enumera algunas características eh, mentales, digamos. Buklinski crea, queda como satisfecho y ahí él empieza como a abrirse más y de hecho empieza a decirle cuántas personas mató, porque al principio como que jugaba un poco con la cifra eh, y se empieza a abrir más con el psicólogo, y el, o sea, con este psiquiatra, con este especialista y finalmente nosotros como espectadores o algunas personas como, como eh, digamos, como investigadores, obtienen datos que son eh, valiosos para comprender... O por último para saber la verdad detrás de este caso. Y eso es lo que se busca creo yo con una entrevista, pues no necesariamente eh, incomodar a una persona. Yo lo que lo que me falta ver es el documental de Garabito. De hecho el otro día me mandaron por Instagram que no puedo encontrar, que me ofrecieron una cuenta para ver el documental que salió ahora, porque creo que está bastante bueno. A mí lo que me preocupa, dice David, es esa romantización tan marcada que se ve en redes sociales de los psicópatas. David, lo que pasa es que la romantización del psicópata viene de hace décadas. No es solamente de las redes sociales. O sea, por ejemplo, eh, todos aquellos que hayan leído Nietzsche, ¿cuántos de ustedes han leído Nietzsche? Me imagino que varios. ¿Conocen el concepto del superhombre? el superhombre supuestamente una persona que es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir su objetivo que es una persona que incluso está casi en un estado un, po un poco más elevado que el resto del mundo en el resto de las personas me refiero eh, y que hace todo con tal de conseguir sus objetivos que es más inteligente etcétera es como a lo que deberíamos aspirar como ser humanos a transformarnos en unos superhombres y esa asociación se hacía con los psicópatas en los años 50. Porque los psicópatas, si bien tienen muchas cosas malas, que nosotros siempre las enumeramos, digamos en estos casos, eh, no es todo absolutamente malo en los psicópatas. No digo los asesinos en serie. Ojo, en los psicópatas. Hay un libro que es muy bueno. Déjenme ver si es que está por acá. Este de acá la sabiduría de los psicópatas acá se habla de las características de las personas que tienen psicopatía que tienen, y que al mismo tiempo eh, acá se enumeran sus características tanto positivas como negativas ese es el tema ya porque hay algunas cosas que, que por ejemplo algunas al, al, algunos puestos de trabajo requieren de personalidades de, de personas que tengan características psicopáticas por ejemplo por darte un ejemplo, una persona que tiene que atender personas que, eh, o sea, gente que llega con algún tipo de herida a, a un hospital, por ejemplo, que le falta un brazo, que sufrió un accidente de tránsito, etcétera, tiene que haber alguien que atienda a esa persona y que sea de sangre fría, que sea una persona que no se impresione, que no se desmaye al ver a una persona en estas condiciones. Y generalmente las personas que tienen características psicopáticas son de sangre fría, porque estas cuestiones no le impactan tanto como al resto de la población. Eh, siempre, eh, incluso Ressler me acuerdo que en un par de libros menciona el hecho de que eh, los técnicos en desactivación de bombas que es una, una cuestión que es sumamente delicada o sea imagínate ir a desactivar una bomba corriendo el riesgo que te explote encima generalmente son psicópatas personas que practican deportes de riesgo etcétera entonces efectivamente hay algunas cualidades que tienen estas personas eh, que pueden ser útiles para la sociedad sin conciencia está en PDF, dice David Vanega por ahí. Tal vez el desapego emocional ayuda en la toma de decisiones de forma más fría. Exactamente Justina Diego. Ese libro me lo recomendó un psicólogo, sí, es muy bueno. Eh, los forenses preguntan por ahí también, puede ser, pues lo, lo, los psicópatas por lo general también sienten menos asco. Pero imagínate, por ejemplo, un, no sé, un médico que tiene que salvar la vida de una persona de repente en minutos, que está a punto de perder la vida de esa persona, eh, y el médico tiene a lo mejor la sangre fría de abrirle el pecho, eh, no sé, darle un ejercicio al corazón para que trate de volver a latir, y lo hace sin ningún problema. De repente, si fuese, por ejemplo, una persona que no tiene este tipo de características, de esa frialdad, no podría hacerlo. Moon Rabbids te dice: Te acostumbras a ver esas cosas. Sí, pero resulta que el impacto emocional eh, siempre está. En la mayoría de las personas. En los psicópatas, por lo general, no. A menos que te vuelvas un sociópata. Que yo creo que en algunos casos puede ocurrir, que uno va perdiendo un poco esa capacidad de, de sorpresa cuando ves tantas cuestiones tan fuertes. Daniel Cabedo, muchas gracias. Acaba de darle eh, la condición de miembro a cinco personas de acá del chat. Lo que Peter, Javier Méndez, eh, Solange M, Catalina Matis, ahora son miembros del canal del crimen y pueden acceder a la pestaña de comunidad, en donde además van a encontrar algunos, algunos regalitos que les dejé por ahí a los miembros. Muchas gracias Daniel Camilo por estar siempre en los directos, te pasaste y siempre estar apoyando el canal. Ay, Julio, Julio también se volvió miembro. Oscar Toledo, yo conocí a una, a una forense eh, que sí que parecía estar algo loquita, en serio. Puede ser, pues. O sea, tenemos que pensar qué tipo de personas buscan este tipo de carreras también. Todos tratamos de encajar en lugares donde nos sentamos más cómodos. Diferencia entre psicópata y sociópata. Jonathan Duque, el psicópata nace, el sociópata se hace. Y la diferencia es que el psicópata es una persona que tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Con eso se nace. ¿En qué se traduce? En el fondo son personas que tienen... Poca o nula empatía por el resto de las personas, se preocupan solamente de sí mismos, todo lo que hacen gira en torno a ellos, se sienten más importantes, más inteligentes eh, y quieren tenerlo todo, todo tratan de manipularlo para ellos, para su propio beneficio. Son personas frías, emocionalmente distantes, que tienden mucho a mentir. Son muy mentirosos y que también son propensos a sufrir depresión porque se aburren, porque tienen muy poca sensación de, de emoción en su vida. Entonces o caen en depresión, consumen alcohol, consumen drogas, cometen ilícitos para tratar de tener algo que los mueva de alguna manera. Eh, no pueden sentir amor por sus parejas, ni por su familia, ni por su hijo, ni por nada, ni por sus padres. Y si de alguna forma pueden tener un beneficio de alguna manera de lo que sea, lo van a hacer. Ese es el psicópata. Y el psicópata es frío, es sumamente frío y calculador. Si tú le haces algo, él se puede vengar dos años después. Lo va a tener siempre ahí. Siempre ahí. El sociópata es una persona que no nace, con, no nace con esta condición, sino que la sociedad lo transforma en alguien que puede convertirse en alguien violento. Y antisocial y frío y, y, y distante emocionalmente. Como, por ejemplo, una persona que se cría en un contexto de guerra, que va, por ejemplo, a una guerra cuando es joven, etcétera, o se cría en un contexto donde hay mucha delincuencia, donde se ven obligados, por ejemplo, a convertirse en ladrones o asesinos cuando son pequeños. Y todo ese tipo de traumas, por decirlo de alguna manera, traumas, lo van convirtiendo en alguien que se, eh, finalmente es un antisocial. El sociópata es más explosivo. El psicópata es mucho más frío y controlado. Entonces, cuando ustedes le preguntan, pero este asesino psicópata, ya, si él, él nació con esa, digamos, con ese rasgo de la personalidad. Ojo, dice el Dr. Kane que son conceptos completamente diferentes, el trastorno de personalidad antisocial no es necesariamente va de la mano con la psicopatía. Lo que pasa es que son efectivamente son dos conceptos distintos, pero nosotros en general utilizamos el término psicópata para acuñarlo con un trastorno antisocial de la personalidad, porque si tú buscas en los libros, por ejemplo, de, en el manual en el DSM-4 y todo eso, eh, no te aparece el término psicópata. El, psicópata. el término psicópata desapareció por los años 80, 70. ¿ya? El término psicópata es para que nosotros enten, entendamos este, ese tipo de rasgos antisociales. De hecho, la policía lo utiliza, el periodismo lo utiliza, pero los especialistas de la salud no utilizan el, el concepto de psicópata. Eso desapareció en los años 70. Yo ahora no puedo estar diciendo, no, es que no los llamemos psicópatas, porque eso ha desaparecido, no, no tiene ningún sentido, porque a nivel popular, y que de hecho el mismo Robert Rex lo, lo, lo decía, eh, a nivel popular tú tienes que colocar un concepto para que se entienda, para que el resto de la población lo entienda. Entonces cuando él encontraba este tipo de asesinos que cometían ciertas, eh, ciertos crímenes con ciertas características, lo redujo a serial killer, que era un término que no existía. Y en el caso del psicópata ocurre un poquito lo mismo. Tus padres pueden volverte psicópata. No, Carolina Nango, no te puedes transformar en psicópata. Las personas nacen con ese. Nacen siendo psicópatas, los psicópatas. Moon dice, no, el cerebro psicópata es distinto. El, el cerebro del psicópata no es distinto en el sentido de la estructura, sino que de, de cómo se van activando algunos sectores dependiendo del tipo de estímulos. Esa es como la diferencia. Y aún así, aún así, hay personas, por ejemplo, que se han hecho estos exámenes y que la actividad cerebral demuestra ser, eh, ser el, de una, el de un, por ejemplo, de un asesino en serie. Y esa persona jamás ha cometido un crimen. Así que tampoco es decidor. Hay un documental muy bueno que me parece que incluso eh, aparece en estos de eh, índice de maldad, donde un doctor hace un experimento con el cerebro de un psicópata <coughs> y lo compara con su propio cerebro y su propio cerebro aparece con una actividad de un asesino en serie. Y él es un, una persona completamente normal, que sí sentía que era un poquito más frío en algunos sentidos, pero que nunca cometió ningún crimen. Muchas gracias, Patricia Rosales. Yo no entro en la casa. ¿Un accidente puede volverte psicópata? No. Psicópata solamente la, pers la persona nace psicópata. Lo que un accidente puede provocarte algún daño cerebral. Y que ese daño cerebral se eh, digamos. se refleje en comportamientos. Que antes a lo mejor tú no tenías, como por ejemplo convertirte en una persona violenta, agresiva, irascible. Doctor Kane dice: O sea, en psiquiatría forense se sigue utilizando y los juicios también. De hecho, se utiliza trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos cuando se juntan. Sí, pero no como psicópata. Esa es la diferencia. Nosotros tendemos a, a, a englobar, por ejemplo, el término psicópata para referirnos a una persona con ciertos comportamientos y ciertas características. Pero para dar a entender el concepto al resto de los mortales, por decirlo de alguna manera, sí se utiliza el término psicópata. Pero, o sea, en, en los tratados de, de, no sé, de psiquiatría tú no lo vas a encontrar el término. Como te digo, si aparecían eran en los años 70, ya no. Y esto, mira, Carolina Cárcamo dice: de hecho, la psiquiatría está reemplazando el término sociópata por psicópata emocional. Y ese es un tema que nosotros nos vamos a tener que. O sea, yo, por ejemplo, no sé, vos doy un, un, mi opinión. Y les comunico un poco estos casos con respecto a la información que voy encontrando en el día a día. Pero todos estos términos van cambiando. Entonces, eh, yo trato de mantener un lenguaje para que me entiendan. Porque si el día de hoy les digo sociópata y al día siguiente les digo psicópata emocional y al día siguiente les digo cuchara de palo, eh, no nos vamos a poder entender nunca. Entonces, yo estoy tratando de establecer un lenguaje para que nosotros nos podamos comunicar y tratemos de entender. Ahora, si hay una tendencia mundial que te dice, "No, sabes que vamos a cambiar este término y ahora se va a utilizar de esta manera de aquí en adelante", perfecto. Pero esta cuestión es una cuestión de lenguaje y que nosotros nos tenemos que tener eh, tratar de comprender qué es lo que estamos diciendo y si no ceñimos justamente a los cambios y a las propuestas que se están haciendo constantemente, eh, va a ser difícil que nos podamos entender es como lo que pasaba la otra vez con el término déjame recordar cuál era en donde se hablaba de, justamente de asesino en serie Robert Ressler en lo, a mediados de los años 70 propuso que había cierto tipo de criminales que cometían de tres asesinatos o más con un intervalo de tiempo entre uno y otro que lo convertía en un asesino en serie ¿cierto? Eso hasta hace un par de años que apareció una, una no, no recuerdo, pero una tipa que se presentó en el FBI y que dijo que no, que el asesino en serie es la persona que comete de dos crímenes en adelante. Ya, tú dices ya, entonces no son tres, sino que son dos y ahí ya se convierte en un asesino en serie. Pero además proponía que el asesino en serie también podía ser, por ejemplo, eh, una persona que eh, comete sus crímenes por dinero. Por eh, digamos, por algún tipo de rencilla. Entonces. No sé, por gente que está ligada al narcotráfico. Al terrorismo. Entonces el, el, el espectro de asesinos en serie se te amplió, digamos. Eh, 500 veces. Ni siquiera dos o tres. Porque ya entra la gente que está metida en el narcotráfico. Los del terrorismo los que están metidos en terrorismo, los sujetos que mataron a dos personas y que antes no eran catalogados como asesinos en serie. Entonces, esto en vez de, de ir como yéndote como a un punto como más específico, se te amplió el margen y se vuelve inabarcable. Y yo creo que cuando tú vas creando como estas terminologías, la idea es que se vaya haciendo más específico para poder estudiarlo mejor. Esa es la gracia. No volver a, a, a dar un paso atrás. Y eso es lo que me complica un poco de repente estos términos. Un sicario no es un asesino en serie, dice Moon Rabbit. Ya, según el nuevo término del FBI, que lo está acuñando por esta tipa, no me acuerdo cuál era el nombre de ella, que es una especialista, dice que sí, el sicario es un asesino en serie. Entonces ahí decimos, pero ¿cómo? Si el asesino en serie tiene, tiene como ciertas motivaciones, un mínimo de, de víctimas de tres, y ahora dicen que no. Entonces se complica. Oh, deme un segundo. Eso, dejen su like, Yoru Cruz está pidiendo ahí que dejen su like en caso de cualquier cosita. Eh, Solange es, eh, según la terminología del FBI, sí son, claro. Un sicario mata por dinero, el asesino en serie mata por placer. Es que por eso te digo, ahí entran como ciertas eh, discusiones con respecto a la consideración de lo que es un asesino en serie. Ahora lo quieren cambiar. Eh, a mí me conviene como entenderlo como lo dice Robert Ressler. ¿ya? Eh, me conviene porque lo he estudiado así de, de esta manera todo este tiempo. No digo que uno no se tenga que ir actualizando con respecto a los contenidos, de hecho, es como lo ideal, pero de repente, como que surgen tantas posturas que a mí me marea un poco. Un sicario es un asesino en masa, no David Mejía, son dos términos completamente distintos. Claro, de hecho, esa vez que hicimos el directo que yo conversé justamente de este tema, mucha gente que no, como que no coincide mucho con la terminología de, de asesino en serie, eh, con menos de tres víctimas, y, y que se incluyan, por ejemplo, los sicarios. Pero ahora, por lo visto, el FBI lo va a considerar así. Y ahí ya es una cuestión de, de apreciaciones, ¿cierto? El asesino en serie tiene otros protocolos, otros manuales, dice David Mejía. Y los soldados son asesinos en serie, me pregunta Esperanza. Según eh, las cosas que están proponiendo ahora en el FBI, esta, esta especialista sí. También los soldados pasarían a ser asesinos en serie. Por eso te digo que yo no estoy de acuerdo, porque en vez de, de ir haciendo como un cono para estudiar estos sujetos, como irnos centrando en eso, se vuelve demasiado amplio. Entonces se vuelve, se vuelve a, ver, a perder el foco del estudio. El FBI también se puede equivocar, es verdad Jonathan. Yo siento que por lo menos por ahí están yendo por un derrotero que no, no tiene mucho sentido. pero el asesino en serie tiene también un modus operandi definido, no, no necesariamente. De hecho, hay algunos modus operandi que van cambiando, van modificando, algunos lo van perfeccionando, hay otros que mantienen ciertos elementos de manera constante, pero hay otros que nunca tienen un elemento constante, entonces es, es sumamente variable. Al final va a terminar siendo un término paraguas, dice Memina. Pero la guerra es un contexto único en sí mismo, en donde no se puede clasificar al ser humano, dice Tons of Fun. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero eh, según estos, como te digo, estas personas que se presentaron estos estudios al FBI, sí califican dentro de lo que es un asesino en serie. Por eso digo que yo no estoy como muy de acuerdo con, el, con esta nueva terminología, o sea, con la definición de esta terminología en realidad, porque se nos escapa, no, no, no hace que estudiar el fenómeno sea más difícil, a menos que vengan con a lo mejor alguna segunda propuesta a este tema, pero para mí no, no es muy útil. David Vanegas dice que es un término paraguas. Un término paraguas es uno que engloba a los demás conceptos pequeñitos que están dentro de esto, bajo el alero de esto. A eso se denomina algo que no sé, pues se puede relacionar como con un término paraguas o, o por ejemplo, no sé, pues cuando te dicen marca paraguas también es una marca que tiene marcas pequeñitas debajo. Paulia me dice, hola Álvaro, buenas noches, mi esposo me regaló de cumpleaños tu libro de monstruos humanos, el rojo. Irá a Chile y espero, me compre el azul, espero que puedas autografiarme. ahí, que me mande un mensajito si es que ando por alguna parte de Santiago, de repente me voy a juntar cinco minutitos, le hago una firmita, ningún problema. Yo no entro a la casa, me dice, adiós Álvaro, mi planeta me, me necesita, tu canal es el mejor. Que te haya bien, muchas gracias por haber compartido este directo. Eh, el FBI me, pregun me pregunta Justina, ¿es el único que puede autorizar cómo se, catalog cómo se catalogan los asesinos en serie? Eh, Solo ellos dan el visto bueno. Buena pregunta. En el FBI fue la primera vez que se utilizó el término asesino en serie y gracias a eso se han podido estudiar. Entonces, cuando se empiezan a cambiar como esto este tipo de, por ejemplo, de acepciones, o el significado de, este, de estas palabras, de estos conceptos, más bien dicho, eh, puede traer cierta polémica. Ya porque, imagínate, o sea, hemos, hemos colocado como condición que los asesinos en serie son personas que cometen tres o más asesinatos, y resulta que ahora parten desde dos. Eso nos permite hacer varias cosas. Por ejemplo, dentro de lo positivo. Eh, catalogar como asesino en serie a Albert Fitch que Albert Fitch digamos fue condenado por dos asesinatos no por tres pero hay muchas sospechas de que él sí fue un asesino en serie de que cometió tal vez incluso 100 asesinatos pues no se sabe eh, me parece que incluso podría entrar dentro de la categoría Charles Manson ahora según lo que ellos mismos están definiendo como asesinato en serie entonces ahí es donde se empiezan a producir los problemas conceptuales El término en serie debe aplicarse, dice Guillermo, eh, al mismo tipo de perfil como la producción en serie de algún producto. El nuevo término del FBI no es correcto. Fabián dice. Pienso que se debe eh, que debe ser una manera de desromantizar, si es que existe esa palabra, el término de la sesión en serie. Quitarle la chapa de bacán. Y el lodarlo, por decirlo de alguna manera, puede ser porque lo vuelve mucho más común. Puede ser un, es una buena hipótesis. Ariel Bravo dice: Ed Gein, entraría entonces también, por lo visto, sí, porque él mató dos víctimas. Entonces se transformaría automáticamente en un asesino en serie si es que este término se empieza a aplicar de nuevo. El psicópata del tambor también pasaría a ser serial. Eh, sí, pero el psicópata del tambor mató a tres víctimas. Recuerda que el primer crimen que cometió fue el de una. su pareja junto con su hijo. Y ahí tiene dos víctimas. Y después mata a esta chica cuando lo liberan. Entonces tiene tres víctimas a su eh, si se convierte en un asesino en serie. John Douglas sigue vivo, Álvaro, por hasta donde yo sé, sí. El que falleció fue Ressler por ahí por el año 2012. Joey, misterio, en serio. <laughs> ya voy a prender un cigarro para celebrar eso. Ah, cierto. La profe, su hijo y después Ámbar. Exactamente, Dr. Kane. Luke Peter, el FBI es la institución con mayor experiencia en el estudio de estos casos y captura de la mayoría, incluso asesora a otros países en resolver y perfilar estos criminales. Exactamente. Por eso de repente me, me cuesta un poquito criticar las decisiones de, del FBI. Po. O sea, nosotros podemos decir, claro, se puede equivocar, pero efectivamente, como dice acá el amigo, eh, ellos son los especialistas en el tema. A mí, como te digo, me incomoda un poco que se incluya, por ejemplo, a, al sicariato dentro de, lo, de la terminología asesino en serie, o los narcos, o todo ese tipo de cuestiones, porque ahí, el, como digo, el espectro de criminales entonces se nos dispara. Ahí tendríamos canal del crimen como para hasta el año 2500. Y se hace difícil, pues, se hace difícil analizarlo. Diana, 5 euros. Muchas gracias por esa donación. Gracias por este directo. Eres grande. No, ustedes son grandes. De verdad, el apaño de ustedes a mí hace que yo pueda continuar con este canal. Estos mensajes de puta de cariño, de, de buena onda, los saludos, los super chat, todo eso me ayuda. Y de verdad, ojalá también puedan eh, compartir de repente este contenido eh, con personas que ustedes crean que les pueda gustar. Se agradece. Gastón Letelier, eh, ¿sabes qué me suena ese, ese caso? No sé si es de, de un tipo que mató en, en Perú, si es que no me equivoco, que era holandés. Si es que no me equivoco. No estoy 100% seguro. Ya que estaban, metieron a todos en la misma bolsa, David, David Vanegas. Yo siento un poquito eso. Siento un poquito que los metieron todos a la misma bolsa. Y creo que es el error que se cometió hace muchos años atrás. Pum, hace, no sé, po, hasta antes de los estudios, justamente de los asesinos en serie. Carlos Ahumada, ¿cómo estás? Ese mismo es Gastón, sí, sí conozco el caso. Y también yo creo que se va a venir para acá para el canal. Daniel Cabedo, no, gracias a ti, amigo, por el apoyo. Si de verdad yo sin ustedes no soy nada. De verdad. Y yo, yo creo que es lo que más agradezco de estos últimos cuatro años, lo que me ha pasado acá en YouTube, así con ustedes. Haber creado esta comunidad. De repente, les juro que me dan ganas de hacer directos más seguido. Pero de repente digo, no, ¿para qué es tanta sobreexposición hacer dos, dos, directos a la semana? Encuentro que es mucho. Eh, pero de repente lo he hecho así como de menos, así como conversar de alguna temática. Eh, ustedes saben que los directos no necesariamente hablamos de crímenes todo el rato. Obviamente tocamos algún tema que esté en el momento, pero igual lo he hecho de menos, así de repente tirar la talla, conversar, reírnos un poco. Y, y eso gracias a ustedes, pues. ustedes que están acá siempre, siempre apoyando el canal. Felipe Montero, muchas gracias por ese aporte, 1500 pesos, amigo. Muchas, muchas gracias. Andrea Chuldiner me dice sería hermoso, podría intentarlo, tendría que tratar, pero, pero ver cómo lo puedo hacer para no desgastar también tanto la temática. Podría ser de repente un directo aparte, o tal vez en alguna otra plataforma o en algún otro canal donde podamos hacer un directo y podamos conversar de otras temáticas también. Porque no sé si subir tanto directo acá al canal, por lo menos al canal del crimen, podría ser de repente a mi canal Álvaro Matus o alguna cosa así. Su YouTube morado, dicen por ahí. No, yo creo que lo haría por acá. Lo que pasa es que la plataforma morada tiene sus pros y sus contras. Y uno de los contras es que eh, no puedes crecer ahí de manera orgánica. O sea, tienes que llevar una comunidad desde por lo menos de una plataforma que, donde tengas cierta popularidad. Instagram, Facebook o de acá mismo YouTube. Y a mí me gustaría crecer de forma orgánica también en la otra en, en YouTube. Tal vez con, el, con mi otro canal, no lo sé. Aparte que estoy más familiarizado con este sistema que con la morada. Pam, ¿cómo estás? Miembro durante 25 meses. Muchas gracias por estar en el directo. Eh, pero puedes seguir en la plataforma morada la segunda transmisión. Vamos por más en vivo. Puede ser. Pero como te digo, el tema del, de la plataforma morada me, me complica un poquito. Porque ya me acostumbré a, a YouTube. Entonces, meterme en eso no lo sé no lo sé como que me asusta un poco sí eso es verdad Brandon Díaz me dice en la morada podrías ver más videos y comentarlos sí es verdad ya va, voy a tratar de hacer un esfuerzo no le no le no, no sé si prometerlo pero con la plataforma morada si hacer algo a lo mejor algo ahí en de alguna manera Sí, porque podríamos ver, por ejemplo, los videos de índice de maldad, tal vez algún documental, alguna entrevista, algún asesino en serie. No, pero Andrea, como contenido OnlyFans? Podría ser eh, vivos en la crónica inquietante y así hablamos de más temas. Puede ser Amelie, A Amelia Suárez, buena idea. Porque ahí, aparte en, el, en la crónica inquietante, yo ya como. Tenemos como 29.000 suscriptores. Crystal SB. ¿Qué es la plataforma morada? Es Twitch. Dr. Kane, miembro durante 17 meses. Muchas gracias, amigo. Ah, mira, ya son 17 meses. Veo que no leíste. Eh... No le diste sin conciencia o no te gustó, qué feo, ja ja ja. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede decir el nombre de la plataforma morada? Porque YouTube supuestamente te, te va te recomienda menos. No le gusta que se difundan otro tipo de plataformas acá en YouTube. Que sean, digamos, de la competencia. Ah, me lo mencionaste. Sí, el libro sin conciencia. Sí, parece que incluso lo tengo. Pero es que ¿sabes qué? Me, mira, me he comprado tantos libros y me faltan muchos por leer todavía. Déjame googlearlo porque ni siquiera me acuerdo cómo es la portada y eso no puede ser. Espérame. Ya, este lo tengo en PDF. Sí, y tenía. Y me acordaba. Del, ya. Le voy a echar un ojo, te lo prometo. Pero como te digo, estoy como con tantos libros encima y en la medida en que voy escribiendo guiones también voy leyendo libros. No me gusta quedarme solamente con lo que encuentro en internet y además me compré un montón de libros en inglés que hay unos casos que son que, que no encuentro hay mucha información en internet entonces estoy tratando de, de leerlos de a poco y le, leer en inglés me, me demoro. Entonces como que he estado un poquito pendiente de eso también. Y también estoy pendiente que me lleguen los libros de Garabito. Quiero echarle un ojito a esos libros que, que se vienen ahora. En OnlyFans puedes ver varios contenidos. Piénsalo Álvaro. Mm. O sea, a lo mejor yo estoy mal interpretando el tema de OnlyFans, pero creo que se pueden hacer otro, compartir otro tipo de cosas. Álvaro, los directos los monetizas, porque a veces eh, los veo diferidos. Eh, algunos que han monetizado, no todos, dependiendo de la temática que tratemos en, en YouTube. Este mes se portó bien YouTube, hay que decirlo. Pero... <laughs> Crimen al desnudo, me dicen por ahí que gracioso. Pero eh, depende del contenido. De repente cuando hablo cosas muy fuertes me lo dejan en amarillo. Los, los directos. Juan González, amigo, ¿cómo estás? 2.500 pesos chilenos. Hola Alvarito, el tema musical de inicio de Fuimos Wendy. lo hiciste tú. Saludos con el mejor perfil. No, ese está en. el, el de Fuimos Buenos es, aparece en. en Filmora. Tiene una pequeña biblioteca musical donde puedes bajar eh, pistas de audio y las vas colocando. Lo que pasa es que con el Rafa, cuando hicimos fuimos buenos, el compromiso era el siguiente. Tú soy youtuber, yo soy youtuber, él además tiene un trabajo aparte. Esta cuestión no nos puede tomar demasiado tiempo. No vamos a estar haciendo una pauta, a lo más vamos a decir, oye, de qué podemos hablar el día de mañana de tal y tal temática. Ya, hablemos de eso. Entonces, en tanto a producción, no, no, no nos detuvimos mucho. Y esa es la idea, porque si nos empezamos a, a desgastar mucho por un canal aparte, si los dos ya tenemos un canal, eh, iba a ser terminar siendo una molestia. Entonces decidimos que esta cuestión iba a consistir netamente en juntarnos una vez a la semana, conversar una hora y media, dos horas y después hacer una pequeña edición que la hago yo y después lo subimos a la página, y, o sea, a las plataformas y listo. Ah, mira, según el OnlyFans se pueden hacer directos incluso cocinando y así, dice Yoru Cruz, pero con ropa. <laughs> lo haría con ropa. Ojalá puedas regrabar el de John Wayne Gacy, que está muy bajo la calidad el que tienes. Y creo que su historia merece eh, dos partes como la de Ted. Johnny Rosa, estoy completamente de acuerdo. Esos eran los primeros videos que yo subía acá a la plataforma y jamás pensé que esta cuestión iba a tener como. Eh, se podría decir éxito. No pensé que iba a tener éxito, no pensé que iba a llegar a tantas personas. Yo también estaba aprendiendo. Y se mezcló con el tema del aprendizaje y una cuestión de vergüenza. A mí me daba vergüenza lo que yo, los videos que estaba haciendo al principio en el canal del crimen, no me gustaba mi tono de voz. Eh, tanto así que de repente, si ustedes se fijan en los primeros videos, se escucha más fuerte la música que mi, que mi voz. Eh, pero después, con el tiempo, empecé a darme cuenta que muchos de ustedes, y por eso se lo agradezco siempre, me decían, oye, tiene algunos problemas de audio pero el video está súper bueno, el guión está entretenido dale, sigue, sube otro video quiero ver más y ese tipo de comentarios me ayudó a mí a afianzarme con el tema de la plataforma y darle para adelante y sacar adelante el canal del crimen el proyecto entonces por eso yo siempre se lo agradezco eh, porque hubo mucha buena voluntad y mucho eh, mucha buena intención con esos comentarios hace un par de directos atrás se metió una chica que creo que se llamaba Paz que decía que yo era una lata en los directo Y para mí, por ejemplo, eso no es una crítica, una crítica constructiva. Para mí es un es despotricar porque sí, tirar mierda porque sí. Entonces por eso yo incluso la enfrenté y la, y la agarré un poco, incluso me reí un poco de ella, porque hay una cuestión que nosotros tenemos que aprender, que es cuando, por ejemplo, tenemos una persona delante, eh, todos tienen el derecho de, de expresar su opinión. Pero si tú vas a hacer una, un comentario, a mí me sirvieron mucho más los comentarios donde me decían: Oye, está súper bueno tu video, tal vez podrías comprarte un micrófono nuevo para que suene mejor en el próximo audio, digamos que vas a grabar. Y eso a lo mejor a una persona eh, la puede instar a mejorar y no a mandarla a la cresta y bloquearle el comentario porque le dolió. Eh, y yo, yo estoy viejo, yo tengo 41 años. Entonces yo me doy cuenta cuando la gente de alguna u otra forma te hace una crítica. Eh, que por cierto, las críticas siempre es mejor hacerlo en privado. En público, felicitaciones. Felicita a la gente en público. Las críticas o los comentarios donde eh, le puedes recomendar a una persona que mejore algo, hazla en privado. Se ve mucho mejor. Es más elegante. Eh... Oye, se me pasó un super chat, súper grande. Eh, Nicolás Bro, muchas gracias por esos 200 pesos argentinos. Álvaro Querido, eh, ¿podrías enviarle un saludo a Florencia? Es, un, es una gran fan tuya, nos encanta tu canal. Muchas gracias, Nicolás. Florencia, un besito grande. Muchas gracias por estar en este directo eh, y por estar apoyando el canal del crimen, de verdad. Súper, súper agradecido, Nicolás, también. Se pasaron. Gladys Riveros acaba de donar la condición de miembro a una de las personas que está acá en el directo, Ricardo Pérez León. Ahora es miembro eh, del canal, gracias a Gladys Riveros. Un besito, Gladys. Muchas gracias. Entonces, bueno, estábamos hablando de ese tema de, de las críticas, ¿cierto? Pero, pero yo, yo por lo menos lo veo así. O sea, cuando a mí me hacían críticas de repente en el canal, en los primeros videos, sobre todo cuando se escuchaban mal los, los audios, como por ejemplo el de John Wayne Gacy, eh, yo voy tomando con pinzas. Porque si no, o sea, te deprimís. Si, si tratáis de hacer algo bueno en las redes sociales y te empiezan a caer críticas por todos lados, eh, al final eso te puede limitar. Y yo creo que yo por lo menos me he topado con una comunidad súper, súper buena acá en, en YouTube y eso lo agradezco mucho. Doctor Kane, te pasaste, mira, 25 mil pesos, amigo. Un abrazo grande, de verdad, súper, súper agradecido. Análisis de entrevistas o reacciones. ¿Te puedo ayudar eh, desde la perspectiva eh, de la psiquiatría forense y tú desde la criminología? Puede ser, pues, doctor Kane, mándame un correíto a canal del crimen y ahí de repente podríamos conversar, tal vez algún tipo de colaboración en algún especial eh, y podríamos hacer algo entretenido. pues. Ningún problema, mándame un correo, como te digo, Doctor King, a mi a mi Gmail y lo coordinamos. Amigo, de verdad, muchas, muchas gracias. Doctor Kane es pogo, están preguntando por aquí. No lo sé. <laughs> ¿Qué es pogo? pregunta Doctor Kane. No, lo que pasa es que nosotros teníamos acá un. Bueno, había un suscriptor que se hacía llamar Pogo el payaso. Que hacía donaciones muy muy grandes también acá en el canal. Están diciendo que tú eres poco el payaso. El asesino en serie. Álvaro, eh, harás un en vivo hablando sobre el documental de la mata viejitas que salió hace poco en Netflix. Eh, me gustaría hacerlo. Todavía no veo el documental. Me falta ver un par de documentales de Netflix. Lo que pasa es que... Eh, como les decía, no he tenido mucho tiempo para ver series ni documentales. He estado metido, por ejemplo, escojo un caso en el canal del crimen y me coloco a escribir de ese caso y veo... Y claro, de repente comete el error, que yo creo, yo creo que ese es como uno de los defectos que tengo. Es que yo soy como muy obsesivo de repente con algunas cosas. Entonces, si investigo un caso y encuentro tres fuentes fidedignas para armar el caso, eh, pasan las horas y de repente me doy cuenta que estoy abriendo 20 pestañas más para encontrar más información y más información y más información y de repente encuentro un rumor en un foro y busco y trato de corroborar si es que ese rumor es verdadero y empiezo a indagar en páginas con otro idioma y no termino nunca entonces me, por eso de repente me demoro mucho pero es para entregarles también un producto de calidad y que aparezcan datos que no aparecen en otros videos pues esa es la gracia yo también consumo el tipo de videos que ustedes ven en YouTube y sé qué cosas ya se han visto y qué cosas no entonces trato de, si voy a tomar un caso que es famoso, la idea es entregarle un poquito más de información, pues que sea distinta y que valga la pena que ustedes vean mi video. Si ya vieron, por ejemplo, el video de John Wayne Gacy hace 10 años y lo han visto en diversos canales, que haya un motivo para que ustedes lo vean acá en el canal del crimen, pues si no no tiene sentido. Si voy a estar hablando lo mismo. Gabriel eh, Bizama, muchas gracias por esos dos mil doscientos pesos chilenos. De verdad, súper agradecido amigo. Me dice Álvaro, excelente contenido. Saludos desde Puerto Varas. Hoy oh, me encanta Puerto Varas. Tengo un amigo que vive por allá. Espero darme una vuelta pronto, porque me encanta Puerto Varas. De hecho, me iría a vivir para ella. Gracias, Gabriel. Lo obsesivo se nota en el orden de la biblioteca de Álvaro. Créeme que me falta ordenar acá. Sale poco, entra Dr. King, dicen por acá. Oye, de verdad, muchas gracias a todos los que han donado, los que han estado en este directo. A los que van a dejar ciertamente el like en este video. Eh, en este directo. Y recuerden que tenemos cita mañana. Mañana. Eh, voy a estar en el canal de Rafita De Yo no salgo a la calle, por favor eh, Anoten esto, acá les voy a dejar el link Mañana a las 11 de la noche Se viene Ahí está Voy a estar en este canal Que es de mi amigo Rafa, del canal Yo no salgo a la calle Vamos a estar desde las 11 de la noche Horario Chile 11 de la noche Hasta como las 4 de la mañana 3 de la mañana yo creo Revisando figuritas de, de Kavat Pashkid ¿Ya? Perdón, Garbage Pile Kids, ya que son unas figuritas que salieron acá en Chile conocidas como los basuritas o en España conocidas como eh, la pandilla basura, que básicamente son unos, unas caricaturas muy similares a esta, ya que esta me la hizo mi amigo Francisco, que está preciosa y esta también que está hermosa, pero esta no es de Garbage Pile Kids, ya es esta. Ya como con ese tipo de diseño y que son bastante perturbadoras. ya Aquellos que les gustan las cosas medias bizarras como estos diseños noventeros les va a encantar ese directo, nos vamos a reír mucho con el Rafita. Así que por favor, dense, eh, dense una vuelta. Álvaro, ¿qué significa ser una lata? Eh, Luke Peter significa como algo aburrido, hostigoso, que, te, que cansa, así como que, oh, ya no puedo escuchar a este tipo porque... Es una lata porque es aburrido. ¿ya? A eso se refiere con una lata. Y el día lunes, eso mañana, ya mañana donde el Rafa, y el día lunes voy a estar acá, en esta transmisión, en el canal de mi amigo Daster, que él es justamente el que hace todo este tipo de cosas retro, que va desde este tipo de imágenes, o por ejemplo. Este tipo de coleccionadores que yo les mostré hace poco A mí me encantan estas colecciones de los 90 Él hace réplicas que están muy bien hechas Y vamos a estar hablando acerca de coleccionismo Ustedes saben que yo colecciono libros y todo este tipo de cosas Y también vamos a estar... Yo voy a estar mostrando parte de mi biblioteca Algunas de las cosas que tengo Colecciones de cómic, de manga... Eh, incluso mis cartas de asesinos en serie que tengo guardadas por ahí, algunas figuras también que son difíciles de encontrar, y eh, la invitación es para el día lunes en este caso. ¿Ya? Eh, Angie GH, miembro durante 14 meses, muchas gracias. Me quedo con la, eh, yo me quedo con la definición de Robert Ressler sobre los serial killers. Angie, yo de momento también me quedo con esa definición. El patrullero, 2.500 pesos, muchas gracias, amigo, por esa donación. Alvarito, ¿existe alguna forma de que dejes en alguna plataforma o para descargar los videos enimilados que censuró YouTube? Saludos desde Puerto Montt. Mira, lo que podría hacer es subirlos tal vez a algún drive y colocarlo en la descripción. Tendría que ser como en la pestaña de miembro. ¿Tú no sé si eres miembro. Sí, tú eres miembro. Hagamos eso, voy a subirlo al drive, el de Anders Breivik, que fue el que me borraron, que ya definitivamente no lo puedo volver a subir, y lo voy a dejar para que lo descarguen. ¿Les parece? Es como lo único que puedo hacer porque si intento subirlo de nuevo es probable que me llegue incluso un strike, y eso sí que sería nefasto pa para el canal. ¡Pam! ¿A qué, horas, a a qué hora es Álvaro? Mira, abajo en la descripción de este video, de este directo, coloqué los links y las horas. El directo de mañana es a las 11 de la noche y el directo del lunes es a partir de las 21 horas, de las 9 de la noche. A las 23 horas suena mejor. Sí. Bueno, amigas y amigos, oye. Muy agradecido, mira, son las diez y media, hemos estado harto rato, lo hemos pasado súper bien, hemos hablado de todo un poquito. Les quiero agradecer el apoyo, la buena onda, los comentarios de verdad. Mira, Julio Moreno, muchas gracias por esos mil pesos, amigo. Un abrazo. Eh, y les quiero agradecer de verdad todo el apoyo que me brindan. Eh, súper contento de haber hecho el directo hoy día voy a ver si es que podemos idear alguna manera de hacer tal vez directos más seguidos no acá en el canal del crimen acá en el canal del crimen yo quiero dejar uno a la semana eh, pero tal vez podríamos hacer alguna otra transmisión no sé si por la crónica inquietante no sé si por la plataforma morada twitch o algo así pero me gustaría compartir un poquito más con ustedes y algo va a salir por ahí ya Así que, amigas y amigos, doctor King, muchas gracias. Cuídate tú también. Mándame el correo para que conversemos, a ver si es que podemos hacer algún, alguna colaboración. Yoru Cruz, Julio, eh, eh, perdón. Yoru Cruz, Julio, eh, Juan González, Andrea Schuldiner, Dead Crash mira, muchas gracias por, por renovar tu membresía. Yaya, Luque, eh, Ako Child, La Gumberta, Disco Volante, Vicente Poblete, Dayana eh, López, Melva Vallejos, muchas gracias por haberme acompañado. <laughs> Se quedó pegado esta cuestión. Que una cara súper rara. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los quiero, los quiero mucho, los adoro. Cuídense, que tengan un bonito fin de semana. Y nos vemos. Eh, como les decía, mañana. Mañana nos vemos. ¿Ya? Besito. Que estén bien, chau, chau. Me voy por aquí.